bajo despacito. Muchas gracias. Voy bajando, mirando los escalones por si acaso. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Todo bien? Muchas gracias. Bonito. Ay, cómo me gusta mi casa. Me gusta y tengo que decirlo, claro que sí. Me gusta mi casa, me gusta este programa, me gustan todos ustedes, me gusta Canal Sur, por lo tanto, bienvenidos una noche más, un domingo más a Escalera de Color. La verdad es que por nuestra parte todos la más de contento, esperando que estén todos ahí sentaditos y a gusto en esta noche. No sé qué me pasa, pero siempre que bajo esa escalera, primero esta noche lo llevo con mucho cuidadito porque el tacón es alto, claro, Pilar ha dicho, esta te vas a enterar, menudo taconazo, y me daba miedecillo, ¿verdad?, caer de cabeza. Y lo he hecho despacio, pero siempre me quedo aquí a esta puerta. ¿Por qué? Porque si ustedes supieran el olorcito que viene de esa cocina, no me extrañe que muchos de los invitados que vienen, ya me lo han comentado, incluso personas que no han venido, oye, ¿cuándo me vas a llevar? Es que me han contado que tenéis un chef, que tenéis un cocinero, que cocina de maravilla. Es que es verdad, claro, y así luego pues se van todos nuestros invitados tan a gusto y nosotros nos quedamos todavía más a gusto, claro que sí. Esa es por una razón por la que me vengo aquí a La Verita, y la otra razón ya la conocen ustedes, pues porque por esta puerta de cariño aparece siempre un hombre que, si es buen artista, es mejor persona. Con ustedes, Paco Aguilar. ¡Ay, ay, ay! ¡Deja la puerta abierta! Te podía dejar yo un poco la puerta abierta. Ya, ya, lo que pasa es que prefiero que se cierre de momento porque es mucha provocación. Que los suculentos olores de esa puerta son algo, ¿eh? Y además los platos de esta noche para mí que van a estar exquisitos, como siempre. Como siempre, como siempre. Claro que sí, ¿tú te encuentras bien? Yo me encuentro muy bien, a ti te veo guapísima como siempre. Ay, voy a darme una vuelta, rin, 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 ya estoy aquí otra vez. ¿Te sienta muy bien el azul cielo? ¿Cómo sí, es como turquesa, yo para mí que es turquesa, turquesa como con chispitas blancas. Sí, llegó la primavera y con ella la calor, por ejemplo, ¿no? Que tus sobres, tus preguntas, todo, preparado, como, todo siempre. Preparado, como siempre. Qué profesional eres. Y anda que tú. De verdad, anda que tiene que nos paguen todavía más. Que sea bueno, mi vida, que lo pase muy bien, cariño. Igualmente. Hasta ahora, corazón. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pasamos ya a presentar a nuestros invitados. La verdad es que ella es una artista conocida en todos los escenarios, no solo de España, de muchísimos sitios. ¿Por qué? Porque es muy elegante. ¿Por qué? Porque es guapísima. ¿Por qué? Porque pasea la copla como nadie y eso, pues claro, tiene muchísimo mérito. Y sobre todo, ha hecho muchas películas y ha conseguido muchísimos éxitos, pero hay una canción en concreto que ha cantado como nadie, y ustedes estarán de acuerdo. El romance de la reina Mercedes. ¿Quién lo ha cantado mejor? Paquita Rico. Guapa. Siguiente invitado. Hombre, de todos los invitados que han pasado por Escalera de Color hasta el momento, siempre, claro, tienes, pues no sé, como una determinada relación con algunos más que con otros, o cierta química, ¿no?, que funciona más con unos que con otros, y luego, por otro lado, pues tienes amores y locuras con personas muy especiales. Yo hace unos años conocí a un gran artista, a un gran humorista, en un programa de esta casa de Canal Sur, en De Tarde en Tarde, y disfruté tanto. ¿Por qué? Porque es muy buen humorista, pero como persona es genial. Ustedes lo conocen y todos ustedes lo quieren un montón. ¿Sí o no? Justo Gómez. ¡Ahora! ¡Bien parado! La verdad es que esta noche puede pasar cualquier cosa. Yo que usted no me lo perdería por si acaso. Tercera invitada. Pues verán ustedes, ella es muy guapa, es verdad. Ella es muy rubia, ella es muy alta, es muy buena madre. Aunque es muy jovencita, es muy buena madre. Y ella tenía un programa, presentaba un programa en televisión y estaba pues aquello que se llama, hombre, tener una cierta seguridad en televisión, ¿no? Y dijo, lo dejo, lo tiro todo por la ventana. ¿Por qué? Porque me han dicho de hacer teatro y me la voy a jugar. Y eso dice mucho de una persona. Ella es hija de una madre y un padre muy famosos, muy conocidos, pero la verdad es que ella quiere ir por libre y ganárselo pues por méritos propios, ¿no? Lo hace muy bien, y ustedes la van a querer enseguida. ¡Lara de Vildos! ¿Con quién me voy? ¿Conmigo? ¡Hola! Así que para todos. Siguiente.
invitado, parece que la noche marcha, les cuento algo del siguiente invitado. Pues él, yo creo, iba a decir uno de los primeros flamencos, ¿no? Yo creo que es el primero que llegó a ser superventas, el primer flamenco que llegó a ser superventas pues, de discos, porque es que la verdad es que lo vendía todo, ¿no? Y ha arrasado durante muchos años y lo que le queda. Tiene una familia, ¿verdad? Por las venas corre pues, sangre de muchos artistas, por ejemplo, los Pantoja, ¿eh? Y ya verá lo que vamos a disfrutar esta noche con él. Con todos ustedes, me encanta. Antonio Cortés Pantoja, Chiquetete. Hace que la vea igual a una estrella, tan lejos en la intensidad. Y de un caballero pues a una magnífica señora, ella es muy, muy buena médico y últimamente acaba de escribir un libro que ha dedicado a las mujeres de grandes toreros, ¿no? Porque dice, oye, seguro que si un torero es un hombre especial, la mujer que esté con él tiene que ser también muy especial. Bueno, y ella además habla con propiedad porque es mujer de un magnífico torero, ¿no? Ha escrito este libro y nos va a contar muchísimas cosas de las experiencias que le han manifestado estas mujeres de toreros. Con ustedes, María Ángeles Grajal. Invitado de la noche, pues verán, en el mundo del espectáculo uno puede triunfar por su belleza, por su voz, por pelotas, muchas veces, no, pero por favor, no se ofendan, no, pelotas del fútbol, claro que sí, porque antes en la promoción previa a comenzar este programa, incluso le cambié el apellido, le dije que se llamaba Joaquín Gómez y no es Gómez, que es Sánchez, ¿no? Él actualmente forma parte de la plantilla del Betis y la verdad es que en dos temporadas, prácticamente en poco tiempo, ha pasado de ser juvenil en su equipo, pues a coger la camiseta de la selección española y a triunfar y hacerlo de maravilla. Ya verán el año que viene la cantidad de novias que le van a salir en esto del fútbol, novias y novios de todo, novios por los partidos y esto, y novias porque es tan guapo, tiene unos ojos tan bonitos. Con ustedes, Joaquín. Estamos todos sentaditos, muy buenas noches. Espero que os sintáis como en vuestra casa, porque aquí se cena de verdad, se está a esta hora de verdad un domingo, que hay muchas personas que dicen, pero los domingos, ¿cuándo grabáis este programa? Jaja, ¿cómo que cuándo grabáis? El domingo dejamos a nuestra familia y nos venimos a Canal Sur a hacer este programa y si no, vean, 10 de la noche menos 19 minutos puede ser. Casi 19 minutos, ¿sí? Sí, sí. En directo, en vivo y en directo con todos ustedes. O sea, que para que vean que estamos en directo y en la mejor compañía, ¿eh? Espero que sea una noche preciosa. Muchas gracias por acompañarnos. Una gente muchísimas limpia, gracias. Una gente muy limpia, sí. A la casa de los amigos hay que ir limpio de arriba abajo. Limpio eso. De arriba. Porque si no, ¿cómo vamos a brindar? ¿Eh? ¿Lo hacemos esta noche con un fino de Jerez? ¿Puede ser? Claro que sí. Pues adelante ese fino y esos bailarines que no se pueden aguantar. Sí, vamos, como si tú estuvieras acostumbrado a beber un montón, que no bebes nada, por eso es que ha hecho justo un gesto. Ay, digo, como si toda la vida estuviera metido en una cuba, por Dios. Esta noche hay que probarlo, ¿eh? Esta noche hay que probarlo, hay que beberlo y que disfrutarlo. Y que brindar con los amigos. Claro que sí. Hay que probarlo todo. Hay que probarlo, probar un poquito el fino de Jerez, ¿no? Claro que sí. Hay que probarlo. A mí me encantaría brindar esta noche, pues, por una mujer que nos ha dejado hace poco. La verdad es que la queríamos todos muchísimo, nos ofrecía mucha seguridad, incluso había momentos que todos querían tenerla entre sus manos y se nos ha marchado para siempre y nos ha hecho pasar momentos tan felices. Va por ti, Peseta, te queremos.
Digo, tiene que no yo le entierro yo. Que le hemos querido mucho, que han sido muchos años, que yo con el euro todavía como que no me codeo porque no me atrevo. ¿Por dónde le entro? Pero ya la peseta era mi amiga. Ay, qué pena, voy a tomarme otro por si acaso. Me gustaba mi malo claro puro. Ay, por Dios. Ahora vamos, anda que sí, ahora vamos a volver a los reales. A ver, Joaquín, ¿por qué quieres brindar? Pues bueno, yo voy a brindar por mi familia, porque creo que es la que siempre me ha apoyado, la que ha estado en mis momentos buenos y malos, y ahora que estoy viviendo momentos buenos, pues quiero brindar por ello, por mi madre, por mi padre, por mis 8 hermanos y... Toma ya. 8 hermanos nada más. 8 hermanos. No había televisor. Es que la tele mi padre no la... Es que no había tele, lo que había era cama, lo que había era cama, televisor. Y nada, y que los quiero mucho y que va por ello. Muy bien, campeón, claro que sí. ¿Por qué quiere brindar Lara? ¿Yo cómo sigo brindando? No, porque son muchitos chiquititos. Ah, pequeñitos. Y está además en con la temperatura perfecta y todo. No, no, y está riquísimo. Bueno, pues yo quiero brindar, porque este año 2002, que vayamos mucho al teatro. Hay que ir mucho. Porque yo tengo un niño muy grande que come mucho. Y como no vayamos todos al teatro, yo no tengo para yogures. Así que, no, que brindo por mi hijo, que es lo más bonito que tengo en el mundo. Y que les recomiendo, aprovecho, para que vengan al teatro y pasen unos momentos estupendos y olvidarnos de esos problemillas que tenemos todos. Venga. Tu madre brindó por ti. ¿Ah, sí? El día que estuvo. ¡Madre! ¿Ves? ¡Madre! ¡Mamá! ¡Que eso venía ahora! ¡Que brindo por ti! ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo ha estado muy bien que yo te lo recordara? Tu madre brindó por ti y luego dice, hija mía, qué poco generosa conmigo, encima no, que madre, te parí. Por su Dios. Madre hizo lo mismo que ha hecho ella. Claro, por su hija, y ella, claro, eso, ¿no? Pero si le dice claro algo a Laura, pues... ¡Qué capote me has echado! Claro, ya vendrán las preguntas menos buenas luego, es que ahora quiere hacerse el bueno. Para después pa meter... engañar, ¿no? Ya, claro, para que te confíes, justo. ¿Por qué quieres brindar? Yo voy a brindar. No, ya que no tiene uno muchas oportunidades para brindar, yo voy a brindar, y además que tenía ganas de venir a este programa nada más que por hacerlo, por brindar. Voy a brindar por lo más importante que hay en mi casa, que es mi familia, mi mujer, mis dos niñas, y todo, claro, evidentemente mis hermanos y mis padres. Y por un brinde que siempre hacemos cuando estamos los amigos, ¿no? Nos levantamos por la salud y la amistad, que es la mayor fortuna del hombre. Ole, venga, recibimos ese brinde. Paquita, ¿por qué quiere brindar? Yo quiero brindar, pues mira, voy a brindar por mi querida Lola Flores. Ole. Ay, tu comadre. Mi comadre de mi alma. Y voy a brindar también por mi Vicente Parra, guapísimo, lindo, que ayer hizo 5 años que se murió. Ya, sí. Y por mi Juana Reina. Por esos tres personajes, amigos míos, estarán siempre con nosotros. Venga, siempre que estarán claro con nosotros. Que sí, claro que sí. Antonio, ¿por qué quiere brindar? Bueno, yo voy a brindar por una cosa muy sencilla, que creo que todos, en definitiva, brindamos por lo mismo. ¿Te molesta la corbata? No. Ah, no, el botón, ay, el botón, Dios mío. Igual que yo el tacón, vamos. Yo no me lo he puesto nunca, pero hoy digo, hoy voy a hacer un cambio. Te agradezco que te hayas puesto tan elegante. Bueno, quiero brindar, en primer lugar, por la salud y luego por el trabajo. Por el trabajo porque estoy muy ilusionado con un disco que estoy haciendo, ¿eh? Porque, bueno, todo el mundo dice salud, trabajo y amor. El amor no, porque el amor lo tengo en casa, con toda mi familia, mi niño chiquitito, mi mujer Raquel, y por eso me voy a brindar, porque gracias a Dios lo tengo. Lo que voy a brindar es por la salud y el trabajo, que este disco me vaya muy bien para que mis hijos vivan como... Además se va a llamar como tus niños, ¿no? Sí, el disco se llama... ¿No es Al Manuel? Ella se llama Alma y sí, el niño se llama Manuel, y se va a llamar Al Manuel. Pues que se venda mucho. María Ángeles, tu brindis. Si me permitís, voy a hacer un brindis taurino. Yo voy a brindar por las esposas de los toreros de Andalucía. Porque nos hemos enamorado de un caballero andaluz, narciso, petulante, arrogante, valiente, artista, y un marido muy difícil de parar y de lidiar en el hogar. Brindo por las señoras de los toreros, por la grandeza, el señorío, la dosis de generosidad, de sacrificio que tienen todas. Va por ellas. Claro que sí. Así que es el título, además coincide con el título de tu libro, va por ellas. ¿Y Paco? Bueno, yo como hoy el próximo programa será el día 10,
y no nos da tiempo de hacerlo el día 10, voy a brindar por la mujer trabajadora, que su día es esta semana. Ah, muy bien. Y esta es la semana de la mujer trabajadora, que todas las mujeres que están aquí son trabajadoras. Todas. Todas las que estáis. Tenemos que tener un día. Entonces, aparte de vosotras, pues, por todas las que nos están viendo y por todas las que sacan para adelante a su familia de la mejor manera posible. Claro que sí. Que hacen filigranas para conseguirlo. Va por todas las mujeres trabajadoras. Muy bien. Y bueno, ya está bien, ¿no? Bueno, qué calor. No. También me gustaría a mí felicitar a nuestro equipo, de atletismo, porque han conseguido en el campeonato, lo tengo además anotado, en el campeonato europeo de atletismo, en pista cubierta, creo que es, me ha dicho Guillermo Garrigós, mi director, sí, han conseguido 11 medallas. Es la primera vez que nuestro equipo español de atletismo consigue 11 medallas. Por lo tanto, por vosotros también, muchísimas felicidades. Enhorabuena. Estos sí que son españoles, ¿eh? ¿Qué? Estos son españoles, ¿eh? Los que han traído las 11 medallas. Sí, sí. Ah, hablas por Juanito. Y qué penita que Juanito haya pasado esto. Bueno, ya se verá y se aclarará, ¿no? Pero ciertamente se ponía su bandera y el hombre tan luchando, pero bueno. Nuestro Joaquín, sí, que es español también. También. ¿Eh? Eres del Puerto, de Jerez. No, del Puerto. Del Puerto. Del Puerto. Y estarás, como tú has dicho, tu familia estaba en todas. Cuando había menos triunfo y ahora. Bueno, menos triunfo porque no te había dado tiempo. Tienes 19 años. 20 años. Bueno, ¿cómo estás? ¿Contentísimo? ¿Cómo se siente uno cuando viste la camiseta de su selección española y además es el mejor con diferencia, niño? No. Madre mía. No, fue algo muy bonito, ¿no? El compartir días con estos jugadores, ¿no? Que yo creo que son grandes personas y no sé, no fue para mí algo muy especial porque no esperaba vivirlo tan pronto, ¿no? El poder ponerme la camiseta de la selección y poder triunfar en mi equipo, ¿no? O el Betis, que ahora mismo está en una buena marcha, ¿no? Entonces, ¿vamos los quintos? Cuarto, quinto, A cuatro puntos del primero. Sí. O sea que van a por la liga, ¿no? Sí, bueno. ¿Vais a por la liga? Vamos muy bien, ¿no? Lo que pasa es que ahora está muy difícil, ¿no? Porque todavía quedan 9 partidos de liga. Todo está muy difícil, Joaquín. La tele también está muy difícil. No, y eso no, pero vosotros vais. Nada, hombre. Perder ayer Sevilla tenía que haber ganado. Sí. Y el Málaga también ha perdido, pero además. Sevilla tiene que haber ganado ayer, sí. No, y el Betis ha empatado. Pero, ¿sí? Pero es que, claro, el año, del año pasado está en segunda y este año en primera y estar entre los 5 primeros, yo creo que ya es un buen mérito. Ahora nos tenéis que traer todos los resultados de los equipos andaluces, porque solo hemos hecho referencia. Yo he hecho a 3 y no puede ser que lo dicen, y el Córdoba, y el Jaén, es verdad, y luego llego allí a Jaén y no me dejan entrar, por Dios, por Dios, Jerez. Entonces nos dais el resultado de todos y por lo menos le enviamos un saludito, Bueno, pero que muy contento, sí. Eso debe sentir. ¿Tú cuántas veces has soñado tú con vestir esa camiseta y salir con los grandes, grandes? Mucho, 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 porque ha llegado todo tan ligero que no me ha dado tiempo a ni nada, ¿no? Ni a vivirlo como yo quisiera, ¿no? Pero que, bueno, más vale que llegue ligerito que no nunca, ¿no? Entonces, yo estoy viviendo momentos muy bonitos, ¿no? Espero que vivan muchos mejores, pero que ahora mismo, por eso brinda por mi familia, ¿no? Antes, porque siempre me han apoyado y han estado conmigo y yo creo que se merecen todas las cosas buenas que me pasen a mí. Hombre, claro que sí, hay que compartirlas. Claro. Hasta los millones de euros que vas a ganar. Todos estamos contigo. Todos. Todos. Acuérdate, claro, en esta mesa, sí. Cuando te... Yo estoy mucho contigo y he estado siempre. Nosotros nos conocimos... Uy, ¿eh? Ah, no, es el aire acondicionado que hace un ruidito. Digo, ¿dónde está aquí el pollo este saltando? A mí cada tormenta que había llegado aquí. No, para aquí no pasa nada. ¿Y 3 años hace o 4 años que nos conocemos? Hace mucho tiempo. Claro. Hace 4 añitos, ¿no? 4 o 5 Yo recuerdo cuando te vi la primera vez en un programa, sí. En una nacional, y luego después vimos unos vídeos, unas cosas y tal, y cuando te vi dije, bueno, este hombre que es fantástico. Además, recuerdo que te conocí con ese gorro, con ese sombrero que tú te pones con la cuerda colgando. Lo de la cisterna. Precioso, precioso. Y desde entonces, ¿cuántas cosas hemos vivido juntos? ¿Cuántos momentos en tarde, cuántas cosas me has enseñado? Vale. Y de esas cuantas cosas hay unas poquititas que tenemos en este vídeo. ¿Sí? ¡Buenas tardes! Ya te veo que estás... ¡Pero no llores! ¡Si no te lo das de ir, María! ¡No me...! ¡Porque hago a ti de tu gesto! ¡Pero no llores! ¡Dios mío, que me mate todo! Bueno... Pues no te quiero ese gestillo raro así arrugado, la cara arrugada. Parece un... ¿Y qué hago de ti? Pareces un garbanzo.
¡Sí quiero! ¡Música fúnebre! ¡Que le vamos a levantar el velo! Padrino, haga usted el favor. Mala cosa. A ver. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, ¡ay, qué triste me pongo! No, hombre, también, porque se busca otra cosa. Yo tampoco, yo le digo algo, le digo yo algo, ¿eh? ¿Le digo yo algo? ¿Me meto con sus costas? ¿Eh? ¿Eh, Irma? ¿También? ¿Habéis visto? Viene, ¿ves? ¿Ves? Que vienes como una leona, es que sí, ¿qué? Buenas tardes, señoras y señores. El sorteo va a comenzar. Cantamos la lotería. Van bolas. Bolas van. A mí me quedan 300. Y dice el médico, dice, ¿pero usted ha contado todos los que le explotaron en la mano? ¡Ay, gracias! ¡Hasta siempre! Bueno, la que había ahí. ¿Qué te viene a la memoria? ¿Qué te viene a la memoria? Es que no se me olvida, ¿no? Yo eso... De verdad que no se me olvida porque, hombre, primero porque fue una cosa muy importante para mí, ¿no? Date cuenta que te pegas 20 años actuando por ahí en los escenarios, con la gente en el público, que es lo mejor que hay, ¿no? Y ahora, 20 años, ¿no? Y ahora con solo salir en televisión, fíjate, resulta de que ya o eres más bueno, o eres... No, y era exactamente el mismo. Lo que pasa es que tenía que haber una persona que te descubriera y esta persona, por suerte, la tengo aquí a la izquierda. Tú estabas, hijo, tú estabas. Sí, pero bueno. Sí, pero estuvimos en ese momento, pero, en ese sitio, hija mía, claro, en ese a esa sitio, hora... Tú fuiste mi operación triunfo. La verdad, operación triunfo. Es que tenemos muchísimas anécdotas, claro, de esas todos los días, ¿no? Muchos días. Esos personajes que se caían al suelo. Sí. Y se revesa. Según viendo las imágenes me decía, Irma, hay que volver a la escalera. Hay que volver a la escalera. La ponía negra. Sí, sí. Y también algún accidente que otro. Sí, sí, bueno. Eso era siempre en directo y hubo un día que justo metió la cabeza en un cubo. ¿Y qué pasó? Bueno. Bueno, no, tú estabas allí haciendo una chapuza que era lo tuyo propio. Pero ¿cómo salíamos de yo vi lo cosa, que pasó, ¿no? Por detrás, pobrecito Juan ¿cómo? Nacho, el susto que se llevó. Juan un beso muy grande para Juan Nacho. Pérez. Sí, que estaba allí. No, que no con come, la que Steady, no come, pobrecito nada. Mío, que cogía una fama y que comía, no, pero si sí lo obligábamos, una, pobrecito. Le teníamos preocupado a mí, no comía nada. Una, es que hay tantas cosas, porque claro, es un programa... Pero cuenta qué pasó ese día este del día cubo. Es que yo salgo vestido con el pañuelo. Sí, estabas en escenario. Y entonces, bueno, pues estaba con mis tonterías. Y claro, se mete tanto en el papel que yo estaba con el cubo intentando, como un pintor, pintar aquello, y igual Nacho el pobrecillo, pues ay, de broma, sin querer, le yo creo una que era porque le culete. Debía algo. Y me dio un poquito de un empujón, claro, yo perdí el equilibrio, me pegué con el cubo que era de latón grande, me metí en el mismo filo de aquí, y metí la cabeza en el cubo, pero claro, ya con toda la cara chorreando de sangre. Y él lo sabía, y Paco Pérez, venga, que no, un beso muy grande también para Paco, que sí, que estás Paco, mucho mejor, mi vida, un beso está... muy grande, cariño. Y entonces él, claro, y decía, Paco, venga, ahora mismo tú al claro, centro otra vez del escenario. Y decía, no, sácame para afuera. Y él no sabía de qué iba la cosa, yo era los chorreones de sangre. El hierro de digo, si me quito el cubo, bueno. Si me pasa a mí, no entro dentro, porque tengo cabeza para tratar no, eso. No, es que el cubo era ancho, muy grande. El cubo era grande, era una palangana grande. Sí. Y directamente se fue corriendo a urgencias, le dieron... Cuatro puntos que todavía lo tengo aquí, ¿no? Y volvió y dijo, el espectáculo continúa. Sí, ¿no? Qué barbaridad. Eso, bueno, pero demasiado. Son anécdotas que las tiene ahí, ¿no? Y... Están ahí, no se van nunca. Para que te pase eso, tiene que estar ahí. Es verdad que tu participación en ese programa te inspiró a crear, yo creo que bastantes personajes. Bastantes personajes. Primero, ¿quién nació? Primero, ¿quién fue? Primero, nació. Bueno, tú sabes que yo iba siempre con el tema del gorro, siempre, sí. ¿No?
Y todo pasó por un... Bueno, primero nació por un incidente porque nos rompió unos escalones. Nunca metí la pata, tuvo tan buena suerte, ¿no? Metió su pierna, su pie en un escalón del escenario. Y él lo que hacía era pasar y ponía así la manilla y lo tapaba. Es que, Ima, como se metía en casi todo, por ejemplo, yo cuando estaba en el tema de la publicidad, pues siempre estoy dando el latazo, ¿no? Y entonces hacía como el que tropezaba, me caía. Y yo estaba asustado entonces, porque yo había ido 4 o 5 veces, asustado, ¿eh? De verdad. Estaba uno en directo y salía así, iba a televisión y cagado y el agua lejos, como dicen allí en mi casa, ¿no? Y resulta de que cuento mi chiste y me dice Isma, ¿por qué no haces los que has repetido ahí con el público? Digo, ¿qué? ¿El tropezar y caerme? Oh. Dice, sí. Y hice como el que tropezaba y le metí un leñazo al escenario y le hice una buerota integrante. Entonces, ¿qué pasa? Que le dijimos, bueno, pues alguien tendrá que venir a arreglarlo. O tú, ahí, alguien de tu familia. Y al día siguiente ya creó un personaje. Claro, que era el hermano de este. Claro, nota, que venía a arreglar el agujero. Que venía a arreglar el boquete. Y a partir de ahí entró toda la después familia. Después salió la Justiniana, que es la mujer de este, después el niño, después la niña, y te sigo. Pues tengo yo aquí. Bueno, y el abuelo, y la abuela. Y la abuela, la justicia. Y está loca. ¡La cosa es mucho! ¿Cuál es el que tú le tienes más cariño? Hombre, tengo mucho cariño. Hombre, evidentemente, el personaje que me ha dado más juego y eso ha sido la Justiniana, ¿no? Pero le tengo mucho cariño al niño, ¿no? Esa limpiadora anfetamínica. Claro, claro. Y además que están todos los sitios. Tú vas a un centro comercial y dices, mira la Justiniana, ¿verdad? Porque todas llevamos la misma ropa. Todas lleváis, todas. Llevamos la misma ropa todas. Sí, sí, ¿no? Sí. El niño también es muy tierno. El niño también, ¿no? Porque niño... es que de tan tierno te hacía llorar. A mí Y los monólogos que había y las charlas. Muy bien, yo lo he pasado muy bien el programa. Encima me pagaban de vez en cuando. ¿Y por qué crees tú que les gusta tanto al público tus caídas? ¿Por qué funciona tanto pues el pastelazo? Bueno, pero eso siempre ha pasado, ¿no? Eso, el tema de las caídas, tú sabes que cuando vas por la calle y tropiezas a alguien... Es que es digno. Yo me voy a levantar una mejilla, con permiso, Carmelo. Es que cuando te caes, mira, tú vas por la calle, ¿no? Y vas muy bien, ¿no? Y vas por la calle y por ejemplo haces así, trompiezas y sigues andando. Porque, claro, no quiere que... A ver si me ha visto alguien, ¿no? Y cuando ya has andado 10 metros así, a ver si te ha visto, claro. A ver si te ha visto alguien y claro, y está la de atrás. Y te entra un acoloramiento. Es que siempre hace mucha gracia las caídas, claro, ¿no? Que sí. Aunque te hayas hecho mucho daño, tú muy recto. Sí, muy sí, bueno. Luego cuando ya pasa un rato... Y el chino en el pie, que te estás hincando todavía y va tú por la calle así, ¿no? Pero claro, no, los quiere disimular y los da trameado de risa, pero como tú. Y haces así, se te ocurre mirar como muy... Sí. Y ve la de al lado, mira de risa, claro. Es que, no, siempre... Sí. La sonrisa te sale, no sé por qué. cuando te pega, te ha caído. Y es que, qué gracioso es, ¿no? No, sí. Pero que es muy difícil, que hay que saber caerse como tú lo haces, que parece de verdad. Y no hacerte daño, claro. Y no hacerte daño. ¿Alguna vez sí te has hecho daño? Sí, sí. Bueno, una vez se me dobló el pie, tú sabes que... Ay, es verdad, eso no me acordaba. Sí, sí, es que, bueno, claro, casi no lo cargamos y dice que nos da la gracia, yo no sé, está loco. Me ha pasado muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eso pasa, también me pasaba cuando yo estaba alicatando, claro. Que me pegaba con... Estaba yo... Sí, todas estas cosas vamos claro, a Claro, y me pegaba con el pico de la ventana de hierro aquí y me quedaba así... y como no había nadie, porque claro, estaba tú solo, ¿para qué vas a llorar? Claro, te ibas ya, te quitaba la ventana y ya está. Y al otro día con el abuelo y toda la gente, está salido el ombligo atrás, ¿no? La verdad que en este programa que nos unió, hizo que nos conociéramos, pues no es que pasáramos hambre, lo que pasa es que había que comer tan rápido, deprisa y corriendo y lo que hubiera, muy bien siempre, pero vamos. Y todo salía ahí, ¿verdad? De verdad que no había... Ahora aquí en este programa es distinto, porque cenamos a la carta, que eso tiene su punto, ¿eh? Y además, muy buena cena. Yo creo que también esta noche. ¿Qué has pedido, por cierto? ¿Qué has pedido de cena? Me da vergüenza decirlo yo. ¿Por qué? Bueno, no, yo he pedido un plato de jamón, de pata oscura. Pues muy bien. ¿Y por qué has pedido eso? Pues muy sencillo, porque eso no hay que tener ninguna excusa para pedirlo, eso. Yo me escucho por ahí que es bueno para la ronquera. Después me trae mucho recuerdo, porque mi niña, la primera vez que lo probó, claro, yo la tenía acostumbrada a la mortadela mina. Decía, qué bueno, rica, bueno. Qué rica. Claro, y yo, ella probó vamos, el mi vida jamón, con un bocata de mortadela. Con la voz, papá, me estás engañando, esto está mejor. Y ya. Claro, a mí me han dicho, yo pensé que ibas a pedir soldaditos de familia. O mira, si lo viera, si me hubiera acordado. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? De la Pavía, que era gracioso. La Pavía ahí en Casa Puerta, ¿no? Allí en Sevilla. Aquí en Sevilla, ¿no? Ya no sabe ni dónde. Con Paquito Pérez y compañía. Pues claro, las primeras veces que yo, bueno, nos reunimos todos, con Carmelo, todos. Y Pavía, muy bien. Y eso va, te lo ponen, es grande en un plato, no es ni humo ni nada. No sé cómo está eso puesto.
que no, no se le ve el humo. Y entonces yo cojo esto y tal como lo cojo... ¿Y no te conocía? ¿Y te quemó? Le metí el bocado. Claro, yo metí el bocado. Pegado en la cien de la boca, todo aquello. Y yo, ¿qué te ha pasado ya? Con las unas humareas así. Increíble, ¿no? Yo no he visto una cosa igual, vamos. Sí. Yo por eso pensé que a lo mejor... Con mala leche. Que eso es imposible, ¿cómo puede quemar esto? Yo lo he tomado y no quemó. Se me pegó todo en la boca, va, arriba. La masa, claro, la masa. No cogí el gusto a la comida, por lo menos un mes estuve. Sin comer, sí, ya la que me diera jamón de pata negra como jamón de pata negra. Hoy vienes con la lengua bien. Hoy no, vamos con no he la probado agua del grifo y punto. Vale, esto lo vale. Pruebo yo. Pues que te guste mucho el jamón. Yo espero que sí. Que... Lara, ¿qué has pedido para cenar? Yo he pedido queso fresco a la plancha y verduras. Ah, qué rico. Porque sí. Tú te cuidas mucho porque... La verdad, ¿te cuento la verdad? ¿O la excusa que me cuento he traído? La verdad, porque la excusa no, da igual. Sí, si no, pues mira, el viernes que viene tengo que entrar en una falda así, en una obra de teatro, y como no tome verduras... ¿Y por qué no le...? No sé, no, no. Claro, un poquito más pero grande. No, no, no pasa nada. ¿Le meten una pieza? No, pero este queso fresco a la plancha es mi plato preferido. ¿Ah? Yo lo como y lo ceno muchísimas veces, es que y además es un plato bien. Típico murciano. Ajá, y mi niño bien. Es apellida Murcia. Claro, entonces por ahí te vas a escapar. Esto era lo que yo me había pensado. Claro que sí. No, pero has quedado muy bien. No, pero a mí la verdura me gusta y el queso es lo que más me gusta en el mundo. Queso fresco la comida plancha. Italiana no con nunca. Queso. Y el queso este es muy sano y que me viene muy bien para el viernes entrar en la falda. Y para la cena, es ligerito y agradable. Y está muy bien y de verdad que está muy buenísimo. Bien. Muy bien. Joaquín, ¿qué ha pedido para cenar? Yo he pedido albóndigas con tomate. Es normal, es futbolista. ¿Qué va a pedir? Albóndigas con sí. Tomate. Es el primero que pide eso aquí. ¿Es verdad? Eso está bien, eso está bien. Sí. Es el primero, no, ¿verdad? Porque croquetita y cosas sí, pero esto es lo primero. Tomate, muy no bien. ¿Y a ti te gusta mojar, hijo? Sí, me encanta. Te encanta. Ahí tienes los dos bollos, si quieres yo te regalo los míos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu madre hace. Sí, quizá. Sí, porque siempre que voy para el puerto, pues lo primero que me tiene preparado son las almóndigas con tomate y sabe que me encantan. Muy bien. Qué alegría, qué ricas tienen que estar. Paquita, ¿qué has pedido para cenar? Yo he pedido un marisquito. Ajá. Un marisquito. Para, en fin, no sé, me acuerdo de mi Chipiona, que me lo tomo allí todos los veranos, pues yo voy todos los veranos sí. En el mes de agosto a Chipiona y me tomo esas gambitas, esas cositas, eso, no sé cómo me lo van a servir aquí. Seguro que delicioso, ya verás que sí, te ¿verdad? Recordará de verdad. Pero esos me recuerda veranos. Mi Chipiona de mis entrañas, que las quiero más que a nadie. Claro que sí, muy de bien. Seguro que, sí. Que te encantará. Antonio, ¿qué has pedido? Lenguado. Lenguadito. Plancha. Lenguado, venir, plancha venir. Marchando. Venir. Sí, ¿no? Lenguado, venir. Ah, Lumia, muy bien. Bueno, yo es que soy hombre que, bueno, antes tomaba más pescado que toma ahora, ¿no? Sí. Ahora... ¿Y por qué has cambiado? Me apetecía porque yo siempre... El pescado que más como es o bien pescado azul o pescado blanco, ¿no? Ajá. Blanco, dorada me gusta mucho y además mis niños le encantan el pescado. Por cierto, esta noche... Mi arma y mi Manuel tienen hace días de esa ¡Toma ya, qué esa, rica! Esa, ¿no? ¿Cómo se van a poner nuestros y niños? Te puedo decir que mi Manuel, con 2 años, se podía comer medio kilo de hace días él solo. Fíjate. Y esta chiquenina es exactamente igual. Mi Manuel, con 2 años y menos, no tenía ni 3, se comía una dorada entera. Se la pelábamos, se la... ¿Que es muy pescadero? Ah, pues mira qué bien. Ahora no, el Manuel ahora ha dejado... Ahora el Manuel, lo que se disloca, ahora ya... No quiere ni el jamón de pata negra. Anda. Y el pescado lo quiere, pero que poco. Ha dado por el, ahora niño. Lo ha dado por caña de lomo. Caña de lomo. Bueno, pues tampoco va descaminado, ¿eh? El niño, tú le pones el niño una necesita caña de lomo, a su padre una cartera media, buena. Media de un taco. Y esta no. Esta cuando digo, papá, pescadito, trae pescadito. Ay, trae mi pescadito, niña, papá. Ay, qué guapo, con 2 añitos, qué bonita. Y esta noche están cenando eso. Claro, claro. Acedía. Eso está bien, pero está estupendamente. Las aceditas, claro, sí, menudo rico. Oh, María Ángeles, y las acedías de Sevilla, pues sí, Madrid no son, no lo mismo. No son iguales, la acedía ¿no? de Madrid no es lo mismo que la acedía además, de Sevilla. Además se llaman lenguaditos, ¿verdad? Sí, le ponen en el cartel lenguaditos. Sí, es verdad. 4.000. Lenguaditos, 4.000. Es verdad. Sí, no, mira, en Madrid comen más la merluza del Cantábrico, la lina... Pero acería yo no, en Madrid he conseguido muy comer muy poco al no ser es que verdad, poco sí, la sí, dorada, sí, pues, Feli no las guardaba, ahí tengo que he traído, pero sin embargo ahora, merluza, lubina y en Madrid. Lo que quieras, claro que sí. Yo también soy de pescado, ¿sí? Yo, y como no tengo que entrar en una falda estrecha, como Laura... Ay, pues qué alegría para ti, hija yo, mía. Sí. El uniforme mío es una bata recta, blanca, y cuando me pongo a escribir tampoco me pongo en una falda estrechita, pues bueno. Entonces he pedido... Angulas con cocochas. Qué rico, que me encantan. Y además, a ver si puedo decirle a mi marido sí.
que estaban estupendas, porque siempre le pone un pero. Jaime, como lo hace muy bien, cocina muy bien las cocochas. Sí. Y en especial las cocochas con angulas. Ajá. Y como siempre cocina, le pone una peguita, siempre ¿no? le pone peros. A bueno, pues a ver si esta noche no hay peros. En Bilbao trabajando 15 días en el año 80. Y el mismo dueño de la sala tenía un restaurante. Y me llevé 15 días comiendo primer plato, angula. Segundo, angula, de postre, angula. Tres platos. Me comía yo, angula. Bueno, y un jamón que cortaban con una máquina. No con un deseo, sino con una máquina como el que corta la mortadela. ¿Qué cosa le pasa? No, jamón, eso es lo que comía. Angula, tres platos de angula, postre, angula. Y se reían, pero yo es que me la comía de verdad. No es que decís postre, no, no, no. Mi postre sabe cuál es. ¿Y buena ración o la muestra? No, 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 la muestra. Bueno, bueno, que además allí la hacen. Sí. ¿Y luego quemabas las calorías? ¿Hacías footing después un poquito? Yo ando menos que Paco. Que ya ando poco. El sillón bol es el deporte. Pues ahora estás más flaco. Yo te he visto más golpeado. Sí, ahora estás más flaco. ¿Sabes por qué estoy más flaco? No es porque coma menos, sino porque tengo una enfermedad que se llama azúcar. Y como no me la controlo, hay veces que estoy diabetes. Azúcar bueno, tenemos todos, lo que pasa es que hay que tenerla. Yo más que nadie, cuando quiera hacer piñonate para los niños me llaman. Me meten en la cazuela. ¿Te controlas bien? Que eso es lo más importante. Antes sí tenía mi maquinita. Yo entré en Almería, entré con 6 gramos. Fíjate. Pues eso lo cuenta muy poca gente, Antonio. Claro. No, el hay médico, que tener mucho cuidado. El médico la primera prueba que me hizo dijo, oye, esta es la máquina que estás cacharrada, ¿no? Trae otra. Total, trae otra y dio una décima de esa más. ¿Cómo era azucarera española? Que yo la acabo de escuchar de cantar una hora y media. ¿Y usted cuánto ha tenido usted? Si usted tiene 6,1 ahora, antes de esa cantar. Hora y tres cuartos que yo lo he escuchado de cantar a usted, porque era la espalda del escenario, era el ambulatorio este. Y total me mandaron para Almería en una ambulancia y me tuvieron un día allí. Bueno, me extraña. Pues no hay que ser tan valiente. Esas cosas valiente, hay que no, yo es que no lo sabía, yo es que me noté no, sí, que digo, yo siempre voy a hacer un poquito de voz, ¿no? Antes de un poquito, me llevo media hora o una hora. Y cuando empezó, digo, oye, yo soy tartajoso, pero esto ya no... No tanto. ¿Cómo? Y me decía, tocado, Antonio, déjate cachondeo que tenemos que salir ya, venga, estira un poquito la voz. Esta compañía... y cuando fui, bueno, y estoy vivo porque la Coca-Cola que me llegó con agua, con seis de estos de azúcar, no me la tomé. Subiendo por la rampa digo, no la quiero. Si me tomo eso, que me tomo. ¿Te mueres? Porque creíamos que era una bajada. Dios mío, de azúcar. Era al revés. Era una botella de Coca-Cola con agua y seis azucarillos. Bueno, pues ya está. Los telespectadores que estén viendo y sean diabéticos, que se hagan un control, que es la hora de la cena. Sí. Claro. Y hay que hacerlo antes de cenar media horita antes, claro que sí. Bicho malo nunca muere. Anda ya. Paco, ¿qué has pedido para cenar? Pues mira, yo he pedido una, ¿cómo se llama eso? Codornices. Anda. Porque son algo así como el faisán de los pobres, ¿verdad? El faisán de los pobres. Sí, eso no llega ni a pollo ni a nada. Eso, son unos bichillos ahí que no son pajaritos tampoco, que no está la veda ahora mal. Y está bien, en salsita. Muy bien. Es una carne suave, que está agradable, y está muy bien. Porque tu mujer no está aquí, si no te la quitaría, me encanta. Entre tu mujer con eso, el otro con la caña de lomo y los niños con la acería para la ruina que tienes tú. Bueno, pues si os parece todo eso que habéis contado. Oye, Irma, ¿y tú qué vas a cenar? Yo he pedido una, no sé exactamente qué me van a poner, he pedido un poquito de pasta. Porque esta semana he tomado poco de hidrato de carbono y digo un poquito de azúcar, que si no Irma empieza los biorritmos a caer, no puede ser. Entonces he pedido pasta, pero no sé si le traerán solo cocidita con un poquito de aceite y albahaca, que me gusta mucho. O bueno, a lo mejor en ensalada, no lo sé. Ahora lo vamos a ver enseguidita, porque ya llega esa cena. Ya. La preparación. Vámonos. Ay. ¿Sabe que este vino está bueno? Venidos conmigo, Antonio, Justo y Joaquín. ¿Todos? Joaquín, vente también. ¡Vamos, Joaquín! Buenas noches. Irma, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues me alegro muchísimo de verte. ¿Os conocéis? Justo. Un placer. Antonio. Chiquetete. Hola. Y Joaquín, ¿qué tal? Y nos vas a mostrar buenas un poquito noches, señora, de esta Paco. Cena, ¿no es así? Pues sí, yo vengo como cada domingo a mostraros lo que habéis pedido. Y venga, habéis enumerado, perfecto. ¿Eh? Pues cuando vamos quieras. A ello. A ver. Vamos a comenzar por Joaquín. Vamos a ver.
Pues aquí tenemos... ¡Ay, almóndigas con papa! Papa te tengo que quitar yo. ¡A cuadritos! ¿Cómo me voy a poner, Maita? Caseros, hecho con una receta familiar. Tu mamá lo estará viendo y dirá, ¿igual es que las mías o menos buenas que las mías? Y las patatas fritas, Joaquín. Y las patatas. ¡Ay, qué rica! Y luego se nos trae un plástico para el resto. También se puede. Muchas gracias. A ver, Lara, continúas. Aquí tenemos el queso fresco a la plancha. Y lo acompañamos de unas verduras también a la plancha. ¡Qué rico! En este caso, unos espárragos verdes, unas setitas. Muy bien. ¡Qué bueno y qué sano! ¿Cómo huele esto? A ver qué abre. ¿Sabe? Por aquí tenemos... ¡El platito de Justo! Con tocinito. Sí, aquí la mina no aparece. Aquí que te gusta hasta los andares del Un decorado plato. El nombre del guarro, es un plato decorado. Pregunta el nombre del guarro, dice. Del guarro. Difícil, no, díselo, difícil. Hombre, díselo. Es que se guarda la intimidad. Sí, ¿no? Hasta el final. Pero el plato decorado, ¿eh? Bien, bien. No, muy bien, muy bien, estupendo. Y Irma, a ti te hemos preparado algo que esperamos que guste mucho. Yo quería pasta, no sé qué me habéis hecho. Pues hemos elegido espirales. Ay, qué bueno, muy bien, espirales, sí. Es que dije, igual de aquellos más largos, pues tienes que andar cortándolos, que si no, salsa de albahaca. Ay, estupendo, me encanta. Por supuesto, con su aceite de oliva virgen extra. Muchas gracias, muy bien. Queso. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Uy, qué rico. Qué hambre tengo esta noche, no sé, estoy desatada. Pues por aquí tenemos... Me cambio. Paquita, yo me cambio. Una mariscada. Y ahí mordisqueando. Bueno. Ya verás. Su cigalita, su hierbabuena. Ay, qué bien. Sí, eso es adorno también. Claro que sí. Uy, qué bueno. Además, fíjate, feo de grande. Me estás saludando. Feo de grande. Qué cara tiene. Más. Por aquí tenemos chiquetete, lenguado plancha. Uy, qué lenguado. Naturalmente, luego, pues ya viene todo limpio. Sin después, sí, sí, sí. Por supuesto. Por supuesto. Y sin espinas ni nada. Papa, te las dejo aquí. ¿Quieres papitas? Pues bien. Un poquito de ensalada. Un poquito de ensalada que te viene bien. Cariño, sí. No nos podemos pasar. La papa no debemos. María Ángeles, aquí tenemos. Las angulas con las cocochas. Con angulas. Eso, cocochas con angulas. Espero que. Que tu esposo... ¿Tú sabes que yo empecé a comer angulas muy tarde porque le tenía miedo a los ojos de las angulas? Y siempre decía, mamá, no hay angulas sin ojos. ¡Ay, mi niño! Luego ya la descubrí. No, viene con gafas. Bueno, esperemos el visto bueno de... Del cocinero tan particular que tiene. Hombre, claro que sí, claro que sí. Jaime seguro que dirá que estupendas. ¿Más? Y Paco, pues las codornices. Paco, todo. Sí, están quietas. De momento salsa. Están quietas, Paco. También las acompañamos salsa, de unas patatas, Paco. ¿Tiene como tomate o este? Una ¿esto salsa. Es la salsa. Salsa, sí, lleva tomate, la salsa. Perfecto, muy bien. Y unas patatitas para acompañarlas. Sí, sí, porque si no están sola y triste, en el campo. Y ya, bueno, pues. Le damos el último toque. ¿Para cuándo estará la cosa, maestro? Unos minutos, muy pocos. Porque tengo un hambre. Muy ya pocos. Te veo casi doble, fíjate. Muchas gracias. Un par de minutos. Muchísimas todo gracias. Todo en su justo Julián. Punto aquí enseguida. Perfecto, gracias, cariño. Hasta luego, buenas muchas gracias. Nosotros nos vamos a subir al escenario. Nos vamos a subir porque yo les podría preguntar a vosotros y a ustedes que están en sus casas. Vamos a ver, ¿qué te pasa? ¿Dónde vas? ¿No? Tú aquí. Pero hijo, una vez que nos vamos a retratar los dos, hombre, no te marches. No. Vente para acá, vente cerca de mí. A ver, justo aquí y aquí, Joaquín. Yo te digo de verdad que nada malo te va a pasar, hijo. Pero si, hombre, una vez que nos van a hacer una foto juntos, no te vayas. Gracias. Este micrófono es por si falla alguno de los nuestros. Nada más, relájate y no te vayas para atrás, que nos vamos al otro programa que está allí. Hombre, por Dios, tú, aquí quieto. Nos dirán ustedes, ¿estas tres personas qué tienen en común? Pues tienen en común que son gaditanos, los tres, ¿sí o no? Gaditanos. Sí, 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 sí. Sí, muy bien. Y además, que cantan muy bien los tres, ¿sí o no? Sí, 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 sí. Sí, sí. Claro que sí. Yo sé que los artistas, como dicen los gitanos, vamos a echarlo a pelear en cuestión de flamenco, ¿no? Y yo sé que ellos se atreven. A mí me han dicho que a ti la alegría se te dan. ¡Ay! Y además, no, y si no, que bailas. ¡Ay! Es la verdad, hijo. Y no. Que cuentas chistes. Yo quiero ser tu representante, tío. Y tengo que venderte al público. Tenemos una oportunidad y hay que hacerlo bonito. ¿Tú me entiendes? Tu madre ves que contenta. ¿No ves tu madre que está muy contenta? Las pelotas, hombre, claro que sí. Pero claro, esa guitarra ahí solita no puede ser. Entonces, yo digo que aquí tendría que venir pues un maestro de la guitarra con una voz espectacular y además buen amigo nuestro para quererle una jarta y de guapo y de guapo. ¿Lo presentamos o no lo presentamos? Con todos ustedes el gran Fran Bravo. Pero bueno, cariño, ¿qué tal? Muchas gracias.
¿Pero qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, te va todo estupendo. Muy bien. Yo te veo con Agustín por las tardes y bueno, y os veo cantando cada día mejor. ¿Y con tus niñas están bien? Muy bien. Muy bien. Me alegro muchísimo. O sea que esta guitarra es tuya, ¿no? Sí. Que vamos a hacer cantar a Chiquetete, a Justo, ¿dónde va Sandokan? ¿Dónde y a Joaquín. Va Don Manzón de Por lo tanto, el micrófono yo se lo paso a Antonio. ¡Jale! A ver si se pican. ¡Hola! ¡Jale, jale! Evidentemente esto es un atraco mal armado. ¿Ya te has picado? No, es un atraco mal armado. Tú sabes que con todo respeto a todo el mundo, a todos los cantadores, a mí es que me gusta mucho el cante flamenco y soy muy rociero, en mi casa son todos muy rocieros y entonces con vuestro permiso voy a dedicar un fandanguito de Huerva a Paquita con mucho cariño y a toda la mesa que están aquí, ¿eh? ¡Olé! Y a toda la gente que están ahí. Con todo respeto a mi amigo Antonio. ¡Ole! ¡Ole! ¡Papá! Que se lo puse a María La Colina y a mí personalmente me encanta. ¡Ole! ¡Qué bonito suena estos fandanguitos junto a la candela! Por esos caminos y pasa la noche con una guitarra junto a mis amigos relía la manta. Y que me regaló mi padre, tengo una vieja medalla que me regaló mi padre, ya lleva tanto rocío que la vieja está gastada y su cordón de negrío, ay, 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 ay. Qué bonito, qué bonito. Bueno, vale. No, me dice que no. No. Dice el que. Vamos a ver, y a mí cuando me han dicho que tú cantas y lo haces muy bien, no, ¿eso de dónde viene, hijo? A mí me gusta mucho escuchar y. Bailar gusta, y a mí también. Pero no, pero yo no sé. La alegría, ¿ves? De verdad que no. Joaquín, Joaquín, ¿estás para acá qué? No, no, escúchame. Es que justo me lo ha dicho, yo no te he liado. Vamos a cantar, vamos a cantar. Ponte al lado mío. Piensa en mi niño, en mi sueldo bonito, céntrate, hombre. ¡Joven! Mira.
¡Vámonos! Lo que tú quieras, una chispita. Que no sé, Ima, de verdad. Compañeros todos campeones. Pero sé que no sé cantar, de verdad. No, pero pues tienes que bailar. Porque a mí me han dicho que lo hace muy bien. No, hombre. Venga, tú, Julio. No sé, de verdad, que no sé. Tiene gracia y simpatía y canta a una de tradición. Tiene gracia y simpatía y canta a una de tradición. La verdad es que esta aparición tuya aquí en el programa en Escalera de Colombia ha salido muy poco. Entonces yo te invito a que vengas otra noche, a que estés con nosotros. ¿Sí? Muy bien, corazón, muchas gracias. Gracias, Fran. Gracias, cariño, por estar con nosotros. Gracias. ¡Vámonos! Nos vamos a ir. Es Ander Betty. Nos vamos a ir, que ya mismo está la cena. Yo creo que qué casi, bueno, casi, ¿eh? Es Ander Betty. Pero muy bien. ¿Qué dices, hombre? Al contrario. Pero bueno, vamos a ver. Como no ¿tú viste a De Nilsson? ¿Tú viste a De Nilsson? Sí, sí. ¿Cómo estuvo esa noche? Bien, bien. Fantástico. Que con Cristina, que si el toreo, que no sé qué, con un capote. Sí, eso me lo contarás después. Pero será después. Ahora, de momento... Tú no sabes cómo puede quedar esto. Atención, dice que ha llamado Joaquín Cortés. Y a Joaquín Cortés ha dicho que si él no juega al fútbol, ¿por qué bailas tú? Que si él no juega al fútbol, ¿que por qué bailas tú? Pues baila porque es muy divertido, muy gracioso. Y porque, señoras y señores, la cena para mí que la van a servir enseguida. Así que buen provecho. Gracias. Cuando queráis, gracias. Por favor. Venga, vámonos. Ay, qué bien. ¿Has visto? Beso muy grande a todos los amigos de Azuaga. Aquí tenemos un jamón delicioso en el sur, pero en Azuaga ciertamente hacen un jamón estupendo y hay una gente maravillosa. ¡Ay, por Dios! Claro que sí. Y además, un beso muy grande para Pedro, que es pues médico de familia. Lo he conocido hoy viniendo en el AVE y es un hombre fantástico. Y bueno, pues muchas felicidades a todos los amigos extremeños. Un beso muy grande. Pues buen provecho. ¡Uy, cómo huele! El quesito así gratinado, qué rico. Tiene una presencia la cosa, ¿eh? Una presencia estupenda. O sea que lo fandango habéis sentido muy bien, ¿no? Claro bien, que sí. Hombre. Claro. Con todo respeto de... Oye, a mí me ha encantado ver bailar la alegría de Joaquín. No se ha podido pero bailar. Un chico de 20 años que le guste y que sepa bailar así de bien, a mí me da mucha alegría. Es que es de porque... Cádiz, ten cuidado que Cádiz es claro, Sala bueno, la Claridad por algo, ¿no? Por es algo que hay mucha la gente claridad. Joven que se cree que es ser antiguo. Que ha hecho un redoble ahí con los pies, que vamos. Mira lo que dice Paquita, ¿qué ha hecho ahí? ¿El qué? Un redoble con los pies que no se te ha podido aguantar. De verdad. Joaquín Cortés, si te está viendo, claro, estará temblando. Yo que vengo de una familia que siempre le ha encantado el flamenco. ¿Verdad que ya estás más suelto y ya te has venido arriba? Sí, sí. Y ahora cuando le meta mano a esa albóndiga no te digo nada. Aquí las papas no te las vayas a comer todas, ¿eh? Que vamos a tener que te quiero unas papas de las que tiene nuestro amigo Joaquín. Bueno, nos vamos a ir unos minutillos, pero vamos enseguida porque vean ustedes la mesa que tenemos tan interesante. O sea que seguro que la noche promete de verdad.
¿verdad? Vamos a hincarle un poquillo el diente a la cena, que tiene muy buena pinta todo, muy buena presencia. Y yo recordarles una cosa. El otro día yo tenía una amiga que decía, mira, Irma, tengo un colchón alucinante, me encanta porque me acuesto, y bueno, me hundo toda. Digo, ¿cómo te levantas? Y dice, muerta. Claro, no me extraña. ¿Por qué? Porque es lo que pasa, que si tú tienes un colchón que se deforma por todos lados, que te duele el cuello, que te duele la cabeza, la espalda, todo, corazón mío, mañana por la mañana te levantas pronto y lo tiras, por favor. Claro que sí, porque mis amigos de Lo Mónaco que me acaban de llamar y me han dicho, Irma, es que no sabes tú la cantidad de cosas. Este colchón Natura de Lo Mónaco, atención, es ergonómico. Es adaptable, es transpirable, es atérmico, analérgico y ecológico. Es calidad de vida. Es blandito, no, ni blando ni duro. Es el perfecto para descansar, por eso es ergonómico. Claro que sí, y es el mejor. Entonces merece la pena que llamemos a un número de teléfono y que nos den información si tiene hasta 10 años de garantía. Pili, tira el colchón mañana por la mañana. Y llama a la gente de Lo Mónaco, Natura de Lo Mónaco. El número de teléfono aquí está, bueno, aquí al ladito. 902-460046. Me lo agradecerás dentro de muchos años cuando, bueno, pues estés mucho mejor, con mejor salud. Bueno, tampoco hay que estar tieso, hay que estar relajadito. En unos minutitos volvemos. Por favor, quédense con nosotros. Gracias. Hasta ahora. ¿Vamos a probar? Bienvenidos todos nuevamente a Escalera de Color. Son las 10:31 de la noche de este domingo. Estamos en directo y tanto es así, pues verán que acabamos de recibir pues una nota de EFE que dice lo siguiente: la hija de la duquesa de Alba, Eugenia Martínez de Irujo, y el torero Francisco Rivera Ordóñez anunciaron hoy a EFE su separación matrimonial después de 3 años y medio y al no haber sido posible salvar nuestras diferencias. María Ángeles, además tú, bueno, hablas también de María Eugenia en tu libro, como mujer de torero. ¿Cómo te has quedado? Acabamos de recibirlo ahora mismo. Pues sorprendida de que haya sido tan pronto. O sea, que tú sabías que esto se iba a producir. ¿O yo cómo? Creo que mucha gente lo sospechábamos. Cuando el río suena... Si es que los toreros son muy mujeriegos. O sea, que la culpa ya la tiene él. Ya te contaré más adelante. ¿Que la culpa la tiene él, crees? Seguro. Ya. Entonces, ¿esto un poco te lo esperabas, la separación de María Eugenia? Sí, pero no tan pronto. ¿Y Francisco? Lo que pasa es que los parches no son buenos para nada, siempre un parchecito y... Es para ir tirando, ¿no? Para ir tirando, ya. Nos ha dado la comidita, ¿eh? ¿Qué? Que nos ha dado un poquito de comidita. Hombre, porque cuando ves una relación de unas personas que se han querido y que tienen... Bueno, pero hay que pensar en los felices que siguen otros. Hay que ser optimista. No, claro que sí. Pero para nosotros, a lo mejor, optimistas... Sí, pero más vale... O dentro o fuera. Ya. Parche, los bueno, parches pues, al malísimo, final... Malísimo. Bueno, pues yo me llevo un disgustito. Desde ahora mismo es oficial la separación de Francisco Rivera Ordóñez y Eugenia Martínez de Irujo. Separados oficialmente desde este momento. Pues que sea lo mejor en sus vidas, le deseamos lo mejor a los dos, por separado. Cada uno lo suyo. Y a esa niña, que sea la más feliz del mundo, con los dos, con su madre y con su padre. La niña es una belleza, la niña es una preciosidad. Claro que sí. Ay, qué penita. Bueno, dime. Cuando nos enteramos de estas cosas, que bueno, que si ha sido así, pues que haya sido porque no tenía solución en las diferencias. Sí, además ellos lo han comentado aquí, pero yo siempre espero que la presión de la prensa y de todo no haya... contribuido a que esa separación sea, porque realmente creo que siendo tan jovencitos pues han tenido una presión espantosa, que es que yo lo pienso, yo seguro que no lo habría esperado. Pero bueno, antes de casarse, que la presión de la prensa empieza cuando ellos dan pie a que empiecen, ¿no? Porque yo soy de la prensa y no se me ocurriría decir nunca que tú te vas a separar y que tú vas mal si no me entero por alguien, me ha llegado a ti o por mí mismo, de que tú vas mal. No, pero quizás también que de momento le han dado demasiado bombo. Yo me refiero que no han respetado, pero... Todos tenemos problemas en nuestros matrimonios, claro, y más ya, cuando pero viene un no niño... No todos pues... somos públicos. No, por supuesto, claro. Pero entonces, una mujer que no es pública, pues puede tener más diferencia que Fran y Eugenia y llevarse peor con su marido y él con su mujer, pero no es pública, está aquí. En su caso, ahora cuando se está aquí delante, como no, estamos que nosotros, por cosas, desgracia que o por bien, claro. No se sabe,
las cosas sí, cambian. Sí, pero hay cosas que no puedes controlar, como que de repente aparezca en una revista que tu mujer, que dicen que sí, ya tiene un amigo, salen fotos que parecen que están muy cerca. Esas cosas tienen que afectar. Sí, y más sí, con los toreros, que tú dices que son celos o que son muy hombres. Son públicos, muy... son públicos y hay algo. Pero ante todo, mira, cuando, la una ¿no? la cuando una infidelidad es pública, duele mucho más. Claro. Cuando la infidelidad se entera... quien la padece y dos más. Pero ellos, hablando de infidelidades, ellos han tenido momentos porque se le atribuían tanto a ella como a él historias, y eso tiene ciertamente, como dice Lara, pero esas cosas cuando tienen lugar de puertas para adentro, no tienen tanta meterse y a sacar determinadas cosas, se pueden llevar mejor. Estás destrozando a una persona. Incluso se pueden solucionar mejor. Ya ni siquiera a su madre o a su familia, esa ella, su dignidad. De acuerdo en que se han tomado la decisión para bien. Hombre, cuando han tomado la decisión... No se puede estar esto... Es porque no han visto la niña. No, no han visto si lo han hecho por bien de la niña, pues lógico. Porque la niña a lo mejor es mucho más feliz con su madre y con su padre por separado. Desde luego que en un ambiente malo... Por bien de la niña y por bien de ellos mismos, porque una persona al lado de alguien que ya no puede merecer tu confianza o no puede merecer tu aprecio continuo... Que a lo mejor tiene que ser muy difícil, se le ha agrandado. Primero que hacerlo por uno mismo. Se han dicho infinidad de cosas muy dañinas. De los dos. Yo de verdad es que no sé hasta qué punto podemos decir determinadas cosas o meternos en vida de... Es que no, es que me parece demasiado, me parece un abuso. Han hurgado demasiado. Bastante se meten otros como para que encima nosotros opinemos. Me parece que lo mejor que se puede hacer es respetar y esperar que a lo mejor tenga una solución. Mira, yo me divorcié de mi marido y 3 años después me volví a casar. Entonces yo siempre doy una oportunidad. Hay segundas oportunidades muy buenas, Lara. No se te olvide. Y algunas veces ofrecerlas... ¿Se lo estás diciendo con Murcia? Yo, el queso está buenísimo. Bueno, pues solo decíamos eso, que nos daba pena pues una pareja tan joven. Sí, que sí, mucha pena. Los queremos a ellos porque son una gente que... Y que son como de nuestra familia. Cada día los estás viendo, son cercanos a ti, ¿no? Y quizá... nuestra familia. Fran... Paquita, tú sí que has sido siempre muy cercana a nosotros, porque son muchos años triunfando en muchísimos sitios. Qué guapa estás. ¿Cómo llevan los corales de bien, hija de mi hija? Los corales, oye, que me gustan mucho. Me ha dicho el del micro que me lo eche claro, para atrás. Claro, que mejor hacia atrás para que gusta, no suene. No me gusta, me vas a perdonar, pero me lo voy a poner para adelante. Bueno, cuando y venga otra vez, me quiere poner un alfiler aquí detrás. ¿Tú crees un alfiler en unos corales, hombre? Hombre. Bueno, mi alma, así que me estoy contando. Que tenemos un vídeo preparado sí. para ver momentos de tu carrera artística y para disfrutarlos contigo. Ay, qué bonito. ¿Te parece bien? Me parece bien, me parece pues bien. Pues va por ti ahora. ¿Ahora? Rico. Sí. Vamos. Uy, mi chiquetete. Paquita Rico, la bellísima trianera de bronce, se ganaba la vida cantando bajo el puente de Triana. Tan jovencita nunca pudo imaginar la fortuna que le deparaba su destino. Sí, la veo, la veo. Tú serás reina. Un rey joven y apuesto y una gran nación que estarán de rodillas y a tu pie. Sus comienzos como tonadillera tuvieron lugar en la compañía de Pepe Pinto. Su madre la acompañaba en todas sus actuaciones mientras recorrían los escenarios de media España por 5 durillos semanales. Pero Paquita pronto daría el salto para alcanzar su mayor popularidad a través del cine. Su belleza morena la convertiría en protagonista de películas como Debla, la Virgen Gitana o Malvaloca. En una década rueda hasta 20 películas y empieza a ocupar portadas. Pero será en 1958 cuando, cumpliéndose su destino, llega su consagración definitiva. Paquita Rico se convertía para siempre en la reina María de las Mercedes con ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Será que me quieres? Pues claro que te quiero, con toda mi alma. ¿Os otorgáis por su esposa y mujer? Sí, me otorgo. ¿La recibís por vuestro esposo y marido? Sí, le recibo. Pero desgraciadamente, su destino y el de Alfonso XII estarían más cerca de lo que Paquita hubiera deseado. 5 años después de su boda con el banderillero Juan Ordóñez, su marido decide acabar repentinamente con su vida. Paquita recibía un tremendo golpe del que solo el trabajo lograría rescatarla. Su amistad con el productor Cesáreo González y con su querida Lola Flores consiguieron llenar su vida de cariño. Después de ser su madrina de boda, Paquita interpretó junto a su comadre Lola y junto a Carmen Sevilla El Balcón de la Luna. La hermosa amistad que existía entre las tres se había sellado para siempre. El amor le dio a Paquita una segunda oportunidad cuando se casó con Guillermo, el que dice ha sido su mayor apoyo en la vida y quien la acompaña hoy en este largo camino.
Con los años, Paquita se había convertido en toda una reina de la copla. Su elegancia y su eterna belleza han seguido llenando los escenarios dentro y fuera de España con títulos como Carmen la cigarrera. Carmen la cigarrera, tan salavera y tan mujer, puso celosa y fiera su vida entera en un querer. Sin embargo, a pesar de sus más de 30 películas y de las casi 1000 letras que ha interpretado a lo largo de toda su carrera, Paquita Rico será siempre una reina para España. No te vayas de Sevilla, que nada trocarte puede el color de tu vida. Paquita, visto lo visto, visto lo visto, vivido lo vivido, pasado lo pasado, sufrido lo sufrido, si volvieras a nacer, ¿volverías a ser artista? Completamente. ¿Sí? Completamente. Y date cuenta que nosotras no hemos tenido la oportunidad, que como hoy es todo público, de esto de lo de Triunfo, ¿no? Que qué maravilla, porque además son fenomenales. Nosotros, para ser conocida, Larita de mi corazón, teníamos que ir pueblo por pueblo y tenían que decir, hoy, ¿por qué bien estuvo ayer Paquita Rico cantando? Y aquí en Sevilla se enteraban los representantes y esto, y nos contrataban. Era en pueblecito, y así nos hicimos, de pueblo en pueblo, hasta que nos llegó esta oportunidad, pues a cada una en lo nuestro, lo mismo a Lola, lo mismo a Carmen, que lo mismo a mí. A mí en una película con Florian Rey, a Carmen en otra. Y a mi Lola Flores, esa no necesitaba oportunidades, esa ha sido más grande que nadie en el mundo. Pues tus orígenes, como tantísimas personas en aquellos años, fueron bastante humildes. Mucho. Es bastante. Verdad que en muchas ocasiones tu madre te mandaba al colegio para que te hartaras de comer y volvieras luego ya, sí, tranquilita. Sí. Al colegio no, al auxilio social. Llegaba mi madre y no sabíamos escribir, ni mi hermana ni yo, y decía mi madre, anda hija, vete al colegio. Y yo, ay mamá, voy a hacer unos palotitos. Entonces hacíamos palotes, unos palotitos, y decía mi madre, no hija, tú te hinchas de comer y enseguida para acá, enseguida para acá. Ese era el estudio que teníamos. Y con unos niños que cuidabas, sí. Y parece que tú con 10 añitos te tomabas los biberones de los niños. Ay, por Dios. Ay, qué fuerte. Yo lo leí, digo, ay Dios mío, qué pena de mis niños y qué alegría de hambre. Fíjate qué hambre. Pues yo estaba de aprendiza, sí, en la peluquería de Dolorcita, aquí en el Artosano. Y entonces resulta que Dolorcita, como me veía tan rolliza y tan gordita, yo era muy gorda de chica, llegaba y me ponía yo a cantar, yo no sé cuánto, cualquier cosilla en la cocina, y yo hacía así con los platos, ta, 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 ta. Y decía, Paquita, hija, canta, canta. Y yo al niño lo hacía así, daba un chupón y dejaba al niño el niño empezó a quedarse así, delgado. Así, a que me echaron. Me cogió Dolorcita y me puso en la mismísima calle. Así que así fue. Después yo tenía otro niño, que era un niño como de unos 5 o 6, bueno, no llegaba tanto. Y yo le decía, niño, no le vayas a decir a tu madre, y me iba detrás de los pianillos, no le vayas a decir a tu madre que me he ido detrás de un pianillo. Me daba la madre 2 reales diarios. Y entonces yo cogía al niño, lo sentaba en el pollete y yo me liaba, ¡ay, a bailar! a cantar, y yo le decía, señora, a la vecina, tenga usted cuidado del niño que ahora vengo. Un día el niño se me perdió, ay, el niño se me perdió, no, lo tenía una vecina porque dijo, te lo voy a decir a la madre, sos sinvergüenza, que no tienes vergüenza, que vas a perder al niño y el niño se va a chocar. Y perdiste al niño, vamos, que lo perdí, lo encontré rápido, lo encontré rápido, eso fue mi salvación. Muchas calamidades, muchas cosas, y cosas bonitas. A mí me gustaría volver a ser esa niña, volver a hacer aquellas tener cosas. Esas ilusiones. Esas ilusiones, todo lo hacía con ilusión, todos los pianillos, todas esas cosas. Ahora, pues parece que como ya lo has hecho casi todo, pues ya te da menos ilusiones las cosas. Ya. ¿Así? Puede ser, sí. Porque tú estuviste en la Academia de Adelita Domingo, ay, ¿no? Sí, sí. Enseguida comenzaste a trabajar en la compañía folclórica de Pepe Pinto. Sí. ¿Y cómo fueron aquellos comienzos? Creo que tu madre siempre te acompañaba. Mi madre siempre iba contigo. Pobrecita, que me acuerdo mucho de ella, porque mira, nos teníamos que quedar para que nos llegara el dinero, eran 5 duros, que iba ganando cada vez que trabajaba. Y entonces resulta de que Pepe Pinto, pues a lo mejor era 2 días en semana, corazón mío, 2 días en semana, mi madre y yo, nos teníamos que esperar para que mi padre no me dejara en Sevilla, nos teníamos que esperar y esperar con esos 5, con esos 10 duros, mandar a Sevilla. Nosotras dormir y nosotras aguantar. Dirán ustedes, ¿cómo lo hacíais?
pues nos quitábamos la gofetada a base de pan así, con esto, como le llama, con chorizo metido de esos malos. Bueno, que esa noche que teníais ya eso para ya cenar, eso ya era un lujo. Sí. Y después nos quedábamos en el teatro, en las butacas del teatro. Ahí dormíais para ahorrar el dinero. Allí. Y de Adelita, que me la has nombrado, quiero decir que Adelita se portó conmigo maravillosamente. Ella, su madre, su tía, porque un día yo estaba en la ventana, yo no podía entrar allí a que me dieran clase porque no tenía dinero, y estaba en la ventana yo allí viendo, y me dice la Adelita, me dice, ¿por qué tú cantas, niña? Digo, bueno, un poquito, dice, pues pasa, me pasó dentro, me hizo cantar, y la madre me dio un mareo muy grande, dice la madre, uy, esta niña está más allá que me dieron un huevo pasado por agua, y entonces Adelita, ¿para qué te voy a contar lo que fue para mí? No me cobraba una gorda, y la madre cada vez que yo llegaba a mi alma un poquito de vino con un huevecito. Claro. Y un, así ponche, me puse, un ponche. Fíjate. Así claro. Que fíjate lo que yo le debo a Adelita. Claro, sí. Pues a lo mejor estar aquí sentada se lo debo también a ella, fíjate. Y además te salvó la vida, por lo menos el estomaguito con el ponche. El estómago me lo sirvió en aquel momento, vamos. Claro. Me entraba unas calorías que me ponía a cantar, se ponía a la ventana así. Y has hecho muchísimas películas, pero ¿dónde vas, Alfonso XII? Fíjate que viendo imágenes nos hemos quedado, es incluso que ha dicho María Ángeles, es que se me salta la lágrima, se me la muy emotivo, imagínate lo que debió significar para ti. Hoy fue la lotería, yo digo siempre, digo, esa fue la lotería grande que a mí me tocó, ese papel de María de las Mercedes, con ese Vicente Parra día a día, viéndonos, ensayando, lo cogimos con una afición, con una gana, eso ha sido de verdad, no puedo hablar. Lo que yo digo es que a ti te dejaría marcar, pero yo te puedo decir lo mismo que ella, ¿no? Ahora que se ha puesto los vellos de punta, te quiero decir que nos ha dejado marcado a muchísima gente, porque claro que yo sí. Cada vez que veo esa película, la echen en el canal, que lo echen y si en el año la echan dos veces o tres veces, hay que verla, tres hay que verla, veces claro, que la ve. Claro, es como claro. Que ella como me dejó marcada. ¿Qué os parece? Tan marcada que sí. Es que nadie se imagina a la reina Mercedes con otra cara distinta. Que ella, es ella, ella, es ella. Claro, claro, ves un retrato de Alfonso XII y de María Mercedes, de la reina, y dices, no, esta no es Paquita. Sí, María Mercedes es claro. Paquita Rico. Sí, muchas gracias, qué bonito lo que me estáis diciendo. ¡Ay, no, los pescaditos estos! Ahora enseguida te lo vamos a preparar para que te lo pueda comer. No, mi arma, no. Seguí hablándome. ¿Quieres que me vayamos encanta? Al piano? Porque hay una Carmela Cigarrera ahí que queremos escuchar. Sí, tengo un de esto como un gripazo. ¿No? Bueno, mira, pues si no me tomo ni el vino porque me estoy tomando unos antibióticos. ¿Quieres algo calentito? ¿Te traemos algo calentito? ¿Un caldito o una infusión algo calentita? Mira, si quieres, como estamos en familia y en casa, sí. Nos vamos al piano. Llega y dice, hola Eufrasio, qué bueno eres. No, me noto yo. Y nos volvemos y nos damos un paseo. Y así bajo yo la... Pero es verdad, me estoy tomando unos antibióticos fuertísimos. Vamos a intentarlo si quieres. Vamos para allá. Venga. Paquita, no tiene que demostrar nada. No, estoy bonitísima. Claro. Está muy guapa. Gracias, mi alma, gracias. Delgada y muy guapa. Pero de que se me sale, ¿sabe? ¿Qué le pasa al zapato? Que se me sale, que me he quedado más delgada. Ah, claro. Es que te has quedado muy delgada y el zapato se te sale. Ten cuidado. Claro. Ay. Tú aquí llegas y dices, maestro, buenas noches. Hombre. Mira que tú y yo, que nos vemos un segundo aquí siempre, ¿será posible? Mira, con los amigos que son, se verán. ¿Qué va? Aquí venimos a la peona corriendo. A ver. Qué fría. Tú como tú, está fría el agua, vaya. No, déjalo, es igual. Bueno. No, si voy a hacer nada más un... Una pinceladita, cariño. Nada más, recordarla a la gente, porque es que no puedo más, ¿eh? Vale, corazón. Me pongo así para que se me vea, ¿no? Carmen, la cigarrera, tan salamera y tan mujer, puso celosa y fiera su vida entera en un querer. Carmen, la cigarrera, la del embrujo tentado. Carmelitana bravía, perdió su alegría por un gran amor. Siempre en el querer fui triunfadora, y hoy como una virgen trianera lloro mi pena. Carmen, la cigarrera, tan salamera y tan mujer, puso celosa y fiera su vida entera en un querer. Carmen, la cigarrera, la del embrujo tentador. Carmen,
¡Qué bonito! Ay, ¿pero y qué dices que te pasa en la voz? Pues, ¿qué me pasa? Pues me pasa que tengo un catarro muy grande, que llevo cerca de un mes con antibióticos y tengo una flojera que claro. Paqué, y claro, y además, si como perdido. A todo el mundo que que está con este, a todo el mundo que tiene un poquito de gripe, pues le coge la garganta, le coge la nariz, en fin, todo esto. Hija mía, yo te oigo con esa raza tan fuerte que tiene y ese poderío no, tan eso, grande. Aunque no, aunque no pueda y tenga gripe... ¿Ahora no te irías corriendo detrás de los pianillos, sí o no? ¡Ay, yo sí! ¡Ay, arriba los pianillos, qué bonito! Yo cuando escucho un pianillo, que ya se escuchan poquísimo, me vuelvo como las locas, Isma. Qué bonito eres. Bueno, el comienzo mío fue muy bonito. Claro muy sufrido, sí. Con muchas cosas, pero muy bonito. Volvería otra vez. Pero quizá por eso a lo mejor más reconocido, más agradecido por tu parte, más disfrutado, ¿no? Viendo sí. Que al principio había muchas dificultades, en el momento que llegaste, pues claro. Sí, no. ¿No? Se valoran las cosas de otra manera. En el momento ¿no? que llegué, ahora que están comiendo ahí jamón de pata negra, fue una película que hice, Debla la Virgen Gitana, ¿sí? Me dieron un premio, me dieron un contrato buenísimo. ¿Cuánto ganaste? ¿25.000 pesetas? No, en aquella película, bueno, yo ganaba 25.000 pesetas, gané en esa película. Y entonces después me hizo un contrato Cesario González de 6 millones de pesetas. Fíjate. Cogí fíjate. Ese teléfono, llamé a Sevilla, a mi familia, y digo, un momento, compra 3 jamones de pata negra, uno para cada uno de mis hermanas. Fíjate. Y le digo, Camalia, que me espere. Y como no había televisión, dice, esto es un cuento de esta. Entonces no había televisión y no se veía esas cosas. Claro, así claro. Que fíjate tú, mis comienzos fueron ¿Escucharemos buenos. Luego un poquito del romance de la Reina Mercedes o bueno, cuando tú quieras? ¿O lo quieres ahora? ¿Ahora? María de las Mercedes, no te vayas de Sevilla, que en ardo trocar se puede el color de tus mejillas. Que quieras o que no quieras, y aunque tú no dices nada, se nota por tus ojeras que estás muy enamorada. Rosita de Andalucía, amor te prendió en sus redes, y puede ser que algún día amor te cueste la vida. Ay, María de las Mercedes. Qué bonito. Gracias, maestro. Muchas gracias. Ahora, si quieres dejamos el micro aquí. Venga, lo dejamos aquí. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Dame esta mano. Y muchísimas gracias. Quiero que me cuentes, ten cuidado con el zapato. Sí, el zapato se me sale. Claro, claro. Además es que estos zapatos con esa tirilla es que atrás... Me he adelgazado y se me salen los zapatos. Y se le salen los zapatos. ¿Qué te pasó en el rodaje de esta película? ¿De dónde vas, Alfonso XII? ¿Qué te ocurrió que llegó tu comadre y tú estabas maquillada ya para la muerte? Y pues te vio tu comadre Lola Flores y ¿qué dijo? Pues que estábamos haciendo, yo me tocaba de hacer la escena de la muerte. Yo estaba muy delgadita, pero ese día pues me maquillaron de muerta. Iba con mi pelo largo, ya para morirme, con el camisón, con todo, con las ojeras, todo, maquillada para morir. Y entonces resulta que me ve Lola Flores. Dice, ¡ay! Iba con la madre, con Rosario, que en paz descanse. Dice, ¡ay, mamá! Ponle ahora mismo una conferencia a la madre de mi comadre, que esta mujer se está muriendo, que esta mujer se está muriendo, mira qué cara. Y me hace la madre así, a ver, hija, hoy tú tienes algo de hígado. Entre las dos me quería mi encerrar. Y total que le dije, oye, mujer, que voy a rodar. Que el maquillaje, claro, ay, puse, claro. Seguía a cantar y ella puso a hacer mesón. Y está bien, terminaba. Está bien, ¿no? Ay, ya, estaba dice, bien. Dice, eso ya. Fue maquillaje de muerta, como tú has dicho. Maquillaje de muerta, pero gracias a la madre que dice, a ver, déjame que te vea los ojos, hoy tiene algo de hígado. Ya me querían matar. Vaya, eso me pasó, muchas cosas. Pues, y muchas más cosas que tienes que contarnos ya, a lo largo de esta noche. Yo muchas cuento gracias. Todo lo que ustedes quieran. Muy bien, corazón. María Ángeles Grajal, pues vamos con ese libro tuyo que acaba de salir al mercado. Hace unos minutos que dijimos pues que ya se había hecho oficial la separación de Francisco. Y Eugenia. Y Eugenia. O sea que definitivamente... tú antes has comentado además que, sí, yo además que algo se sabía o que... Claro, los rumores de Fran y de Eugenia vienen de hace mucho tiempo, por lo que te decía antes y lo que Lara también decía, que cuando son dos personas públicas, muy vistas. Pero también es esto, si no hay una razón tampoco la prensa se hace eco. Si se hace eco es porque hay razones, ¿no?
y la gente, pues los que estamos más o menos cerca también sabíamos de los problemas. Yo en su capítulo, claro que lo digo, que tú hablas de muchas mujeres de toreros, además el título del libro es... un brindis por ellas. Sí, un brindis. Entonces, por ellas. En el capítulo de Eugenia y de Fran comento que no es nada fácil estar al lado de un torero y en la época actual seguramente más difícil que antes. ¿Por qué? Teniendo más libertades y teniendo mayor protagonismo la mujer. Precisamente por eso, porque... Pero... Ahora Eugenia, mismo... como mujer joven, sí, tenía sus libertades, su independencia, quería pues tener su protagonismo como cualquier mujer. Que es, la cultura machista ya está trasnochada. Ya, pero por ejemplo, ahora mismo hay muchas mujeres que y van con toreros, sus maridos, muchas mujeres que acompañan no... a sus maridos. Sí. ¿No? Y Eugenia y la van, acompaña ¿no? mucho a Hispanoamérica Fran, y se van con qué? Ellos. Antes no, antes la mujer siempre se quedaba en casa. Perdón, es que no me puedo aguantar. La cultura lo machista, del machismo claro, trasnochado. Vamos a ver. En el total, toreo que, los toreros, de antes eran más moros, ¿no? O que las mujeres de antes eran más de su casa que las de ahora. Vamos a ver, ¿no? Las dos cosas. El torero de antes era es que muy machista, de los antes, de ahora casi igual. No eran tan machistas. Es que la andaluza, no? Es que antes se casaban los toreros andaluces con las andaluzas y muy pocas se casaban perdona, de fuera. Perdona, hay cantidad de toreros que no, se han casado bueno, con gente. Pero es que antes las mujeres esperaban al hombre para casarse, lo esperaban en su casa. Y aunque llegara tarde, mi hijo le ponía la palangana y la Antonio. Los pies. Hoy llega tarde, que yo te voy a poner de comer. Ponte de comer, tú coge el microondas. Eso es lo que debe pasar. ¿Cómo que no puede ser? ¿Cómo que no puede ser? Pero tú eres un machista. Claro que soy machista. Bueno, pues mira. ¿Tú en tu casa funcionas así? No, no, yo en mi casa, pobre cuando a mí me da la gana, yo me hago de comer y le ayudo a mi mujer. Si no pero es quiero ayudar, decir es que compartir. La culpa sobre la mía no. No, es que no es ayudar, es compartir labores. No, es que hay mujeres hoy que es la tuya sobre la mía. Si tú has llegado, en vez de a las 12, como llega todos los días, has llegado a las 3, has gastado con un amigo porque quiere que le meas al amigo que a mí. Pues que te pongas de comer a mí. No, eso no es. Claro eso que no, no es. Eso no es. Y porque yo en mi casa me quito los platos y le digo muchas veces, voy a fregar. Y me dice, mi mujer, estate quieto, que en vez de ayudarme, lo que hace es ensuciarme más. Estate quieto, sí, yo te lo agradezco. Pero, si tu mujer pero fuera, no porque si tu, me lo imponga. Si tu mujer ya. Se fuera con la amiga y cuando volviera no te hubiera hecho de comer, ¿tú qué le dirías? De es todo. Que mi mujer tiene que estar con sus hijos, primero, y en qué? Su casa. ¿Pero y luego te va a tomar café. Tú te vas a tomar café. ¿Qué mérito tiene tu mujer? Lara, claro, tú saliste con Rafi Camino, con Rafael la Camino, Camino, sí. Y, era, ¿era machista? Uy, yo no soy machista. ¿Qué pregunta más difícil? ¿Cómo que no? Yo a mi mujer le doy todo lo que quiera. Ahora, ella sabe uy, que... Uy, chiquitete se ha venido arriba. Uy, la cogió. Pero no se puede ir por la vía. Antes, vamos a escuchar, si os parece. Yo le doy a mi mujer lo que quiera. Vamos a escuchar la opinión de otra novia que en su momento fue de Rafael. Yo le doy a mi mujer. Porque en aquel momento era Rafi, ¿verdad? Ni que fuera un geranio tu mujer. A ver, tu mujer es una persona, vamos a dejar los geranios que están fuera y los tenemos con el plástico para que no se estropeen. El por qué. El hombre... Que hoy se casan las mujeres para decir... Tú que te vas a jugar al dominó a las 7 de la tarde con tu amigo cuando te casas conmigo tú no juegas a las 7 de la tarde. Antonio, Ardomino, que tú ya has hablado y yo todavía no he hablado. Hombre, y antes déjame decía, hablar. A mi marido a las 7 de la tarde le gusta jugar. Que te va a subir partidita. El azúcar, niño, relájate. Hoy se casan para decir, ese no va a jugar Ardomino. Con Rafael, con el otro que yo no lo puedo ver, ese no va a jugar. Que no es así, Antonio, Ardomino, que no es así. Oye, tú has tenido muy mala suerte, Antonio. No, yo no tengo mala suerte, mi mujer no me lo hace. Pero que yo conozco... A muchos no, amigos míos bueno, que están trabajando que en el Corte Inglés. Que la mujer y han estamos para fastidiaros a vosotros. Su para cortaros la ala. Y no se la puede jugar ahora porque se ha casado. ¿Por qué? Pues tú no lo conociste. Pues qué desgraciados han sido tus amigos. Qué mala suerte han tenido. Por eso es lo que te estoy hablando. Pero es hombre, que las mujeres es que de ahora no, regla, no somos así, Antonio. Es que del 1 al 10 no hay reglas sin excepción. Pero no digas tonterías, hombre. Estás más trasnochado que la Piquer. Yo estoy más trasnochado. Sí. Bueno, va. ¿Qué estás diciendo? Por eso van también los matrimonios que se yo le preguntaba a Lara concretamente y enseguida... Continu- no, la verdad es que el matrimonio de María Eugenia y de Francisco Rivera ha durado 3 años y pico. Mira, los hombres, los toreros son muy machistas, sí. Muy machistas. Era machista, yo le he preguntado, Lara, ¿era machista Rafi Camino cuando tú saliste con él? Bueno, es que es distinto porque yo era novia, no estábamos casados, con lo cual no nos habíamos ido a vivir juntos, él vivía con su madre, yo no tenía ni que cocinar ni que hacer nada, cuando yo iba allí era sí, su madre, ¿no?, la que se encargaba de todo. Lo que sí es verdad es que yo recuerdo que yo no fui nunca a verle torear, porque eso no... Él es más liberal, ¿no? Pero como el mundo del toro es así, él no quería... ¿El mundo del toro es machista? Sí, mucho. Y entonces en las plazas yo no iba, yo esperaba en casa.
y bueno, pues María Ángeles sabe que es pues el que se van, la corrida de toros, luego pues se van al hotel, luego va la gente, la fiesta, un fan lo celebran con los amigos, ya. Si están mal se van a casa o están solos en la habitación del hotel con el apoderado y nadie más. O sea, los triunfos los suelen celebrar pues con los amigos, la cuadrilla, y los fracasos pues con el que está más cerca, el apoderado, la mujer. Esto ahora menos porque las mujeres acompañan mucho a los toreros, pero hace 50 años que no le acompañaban, pues la mujer estaba para rezar en el oratorio, al gran poder o a la Macarena. Espera, no me cortes, Antonio, que yo a ti cuando hablas no te corto, hombre. Respétame un poco. Yo te respeto, pero eso tampoco. Entonces, las mujeres afortunadamente han cambiado, porque ha cambiado la sociedad. La sociedad machista está trasnochada y es de ultratumba, te pongas como te pongas. Hay otra gente que no es como tú, afortunadamente. Entonces, lo que te quiero decir es que las mujeres tenemos un protagonismo ahora, algunas, que lo reivindicamos. Y Eugenia es una de las mujeres de toreros que ha reivindicado su protagonismo y su papel en la sociedad. Su vida y hacer su vida y continuar. A algunos hombres les cuesta trabajo aceptar ese protagonismo y esa reivindicación de la mujer. Tú sabes, Lara, lo mismo que yo, que todavía a los hombres les cuesta trabajo aceptar a una mujer con sus reivindicaciones, a un torero mucho más. O sea, que total, que los malos son los toreros. Ahora que nadie ha dicho eso aquí, ni bueno ni malo. Pero si además los toreros han cambiado, afortunadamente. Torean en el ruedo llenos de arrogancia, de virilidad, pero cuando se termina la corrida de toros, cuelgan el traje torear y la denominación de origen. Y tú todavía la llevas colgada, Antonio. La llevo colgada. Sí, total. Si yo lo que te explico es que antes se casaban los toreros y no había esas peleas. Y ahora conocemos... ¿Que no había peleas? Sí, había, ¿te lo no crees tú? Que no, a ver, que me pasa que la mujer se resignaba y aguantaba libro, y tragaba. Tú hablas, eso. En tu libro también has hablado, has tenido muchas conversaciones con Lucía Bosé. Ella a su marido le llamaba el torero, ¿no? ¿Era? El torero. Sí, yo he leído cosas que ella te ha contado, cuéntanos. Bueno, pues yo la primera vez que hablé con Lucía, ya puestos a escribir el libro, me dijo, María Ángeles, yo he sido la mujer más cornuda de España. Y tú podías haber sido la segunda si hubieras nacido, porque Jaime iba detrás de Miguel, en esto de mujeriego y de Don Juan y todo esto, ¿no? Lucía tiene un mérito enorme, porque tuvo que aguantar, dejar la carrera de actriz. Otras personas en la época suya no dejaban nada, porque no eran ni artistas, ni médicos, ni profesoras, no eran nada. Entonces, salvo el artista que se casaba con el torero, que seguía ejerciendo, porque el escenario, las bambalinas, el ruedo, la seda, ha ido muy unido siempre, el toreo, ¿verdad?, y el arte. Pero una mujer en la época de Luis Miguel y de Jaime y de Ordóñez, pues no trabajaban. Iban a un colegio, las que podían, con las que se casaban, porque los toreros siempre se han rodeado de gente de élite, una sociedad de élite. ¿Con quién estaban los toreros? Con los artistas, con los intelectuales, con los banqueros, sí, que lo seguían, gente del toro. ¿Qué mujeres estaban en ese ambiente? Las mismas, hijas de aristócratas, claro, de artistas, de intelectuales, hijas de toreros, hijas de ganaderos. Era de un nivel social muy alto. Las distancias sociales se han ido acortando y ahora mismo cualquier mujer tiene acceso al torero, que sigue seleccionando, ojo. Porque tú hablas de los toreros del siglo XX, quiero decir. Anteriormente, pues nunca a lo mejor se hubiera llegado a casar un torero con una duquesa, ¿no? Pues mira, Costillares, Romero, el antiguo Romero, pues tuvieron amores con una duquesa de Alba, la duquesa de Osuna, hay varias duquesas, pero no llegaban a casarse. ¿Y la relación de Vicky Martín Berrocal y el cordobés? Pues ha sido una pareja preciosa, de novios, además muy clásica, de hija de empresario, conocedora del ambiente taurino, que se adapta muy bien a la vida del torero y al campo, porque Vicky había pasado, siendo novia de Manuel, Vicky pasaba muchísimas horas en la finca, pero siendo novia no iba a ningún... Y 5 o 6 años la prensa no se enteró de que Manuel tenía novia, que era Vicky Martín Berrocal, y estaba tan a gusto y tan feliz Vicky siendo novia de Manuel Díaz, y nadie lo sabía. Y bueno, pues se casan y son muy felices, y nace la niña.
Pero yo siempre comento que la ruptura conyugal sucede por tres razones. Dices que el público hemos sido injustos, ¿no? A. El público ha sido injusto. Porque hay una tercera persona, en este caso no la ha habido. B. Porque se hagan la vida imposible, en este caso tampoco. O C. Porque no te la hagan, por omisión. Porque tengas un marido que no ejerce de marido. Y esta es la razón. Entonces, Vicky es la víctima, no es Manuel. Ojo. Ya, que quizás lo hemos visto, se nos ha vendido de otra manera. Como que ha sido ella la que había fallado y crees tú dices que es al contrario. Sí, y lo reafirmo. Ya. O sea, que ha sido él el que ha fallado. Uh-huh. Joaquín, tú que conoces a la pareja actual de Vicky, ¿cómo los ves? A De Nilsson y a Vicky. Hombre, yo a De Nilsson comparto muchas horas con él, ¿no? Y es compañero mío de habitación y yo lo veo muy bien. En la habitación cuando nos quedamos, pues pasa muchas horas hablando, sobre todo por teléfono, ¿no? Y muy bien, ¿con Vicky? Muy. Sí, con Vicky. ¿Y tú lo ves enamorado? Sí, acaramelado, enamorado, como nunca. Vamos, yo poco conociéndolo, pero he tratado mucho con él y nunca lo había visto así. Y yo creo que, bueno, por lo que él me comenta poco, que está muy bien, muy bien. ¿Ella te ha comentado, María Ángeles, algo? Sí, que está muy bien. Lo que pasa es que Vicky está en una situación de dejar dar tiempo al tiempo. Estas cosas hay que madurarlas, ¿no? No es si tú comentas en tu libro que ella ahora está haciendo cosas propias de su edad, ¿no? Una chica joven que sale y entra. Sí, bueno, pero tampoco es que esté todo el día por ahí. Ella tiene su trabajo, tiene su tienda, va a Madrid a hacer cosas también para un canal de televisión. Uh-huh. Bueno, tú eso no lo soportarías, claro. Bueno, que haya paz, bueno, que haya paz. Oye, no me has entendido bien. Que haya paz. Entonces, vamos. Mira como yo no me he metido en decir que si tiene la culpa el Córdoba o el Viti, o Vicky. ¿Por qué? Porque yo no los conozco, ni sé su vida, y si tú lo dices es porque la conoces y sabe perfectamente quién tiene la culpa, según lo está asegurando. Mira cómo ahí no me he metido. Yo lo único que me he metido en que cuando se es novio de una persona, lo que yo no veo bien es esos hombres que engañan a sus novias cuando son novias y no le dicen lo que les gusta, lo que no les gusta. Luego pasa lo que pasa, que hay gente que se han casado y a los tres meses separados. Me he perdido. No, ¿qué es lo que hay que...? Que te quiero decir que mira como yo no me he metido cuando tú has dicho, es que Vicky es la víctima porque Manuel no ha ejercido como marido. Yo eso no lo veo bien. Si no ha ejercido como marido, le ha sucedido lo que le ha tenido que suceder. En eso no me meto. Ahora, lo que yo te digo es que hay muchas mujeres, que muchos hombres tienen la culpa, que son novios durante 8 años y no les dicen de verdad lo que les gusta, a qué hora llegan a su casa, cuándo no esto, si van al fútbol, si les gustan los toros, y entonces la mujer se casa y se casa un poco engañada. ¿Qué pasa? Que luego le prohíben cosas. ¿Y tú por qué vas? Si tú conmigo cuando era novio no he ido a los toros nunca. Sí, yo iba. Bueno, ¿y por qué me lo ha ocultado? Ya viene un problema, porque ella cree que no ha ido a los toros nunca, ni le gusta los toros. Ahora nadie se casa sin saber si le gustan a una mujer. Sí, sí, no, yo conozco muchísima gente que engañan a sus novias. A las fieles las llaman desde su casa. Ya estoy acostado, ¿eh? Ya estoy en casa, estoy viendo la televisión. Bueno, y se antes sale de por acostarse, ahí, vamos a ver. A eso es lo que me refiero, que la culpa de que luego los matrimonios no funcionen bien es porque los hombres engañan a sus novias cuando son novias. Si le dijera, siempre, me gusta esto, me gusta esto. Eso pasará siempre, dice Joaquín. Otro, y hombre, claro, ¿qué opinas? Lo que pasa es que la chavala se casa y dice, bueno, yo, si tú este has engañado a tu novia, a las 8 de la tarde me decía que se iba a su casa, Antonio, y ahora son las 12. Pero si ahora hay móviles, y enseguida le localiza, sabe dónde está. Lo tengo muy fácil porque yo tengo tres mujeres en mi casa. Tres mujeres. Entonces, cuando se tienen niñas, lo mismo que cuando se tienen niños, se piensa de otra manera distinta. Yo tengo dos niñas y yo lo único que quiero es lo mejor para mis niñas. Es decir, que encuentre uno que tengan igualdad entre el hombre y la mujer, porque yo qué voy a querer para mis niñas. Quiero que tengan su trabajo, que vivan su vida y que compartan la vida con la pareja. No que uno es porque sea hombre y el otro porque sea mujer, cada uno va por un lado o por otro, sino pues que sea donde voy yo. Las personas si nos casamos y tenemos novio, que compartir. Que el novio parece un pedazo de cielo y luego es un bueno, pues, y la está engañando, porque resulta que se casa y ese a las 8 de la tarde que le dice a tu hija, estoy estudiando que mañana tengo examen. Que eso y ya está no por se ahí. Lleva. ¿Cómo que no se lleva? No. Eso pasa así, por eso se separa. Cada uno aguanta lo que lo deja. Ahora, uno tiene que decir a tu novia, oye, que a mí me gusta, después de salir de trabajar en la fábrica que estoy, me voy a la peña acá que nos jugamos dos rentos y nos jugamos de, y a las 10, ahora no, a las 8, hija, yo me voy ya y te vas a jugar a la peña. Eso no se entera. Y se casa y no se entera.
¿Qué pasa? Que cuando ella le dice, bueno, ¿y tú de novio mío nunca he ido a jugar a esa peña? ¿A qué coño vas tú a esa peña ahora? ¡Arguay! Dice, tú no vas a jugar a las cartas. Claro, crea el que no te, el que, la confusión de que dice, si no ha ido antes, ¿cómo va ahora? Pero mira, en el mundo del espectáculo hay personas que están viviendo el tema del espectáculo las 24 horas. Hay sí, artistas sí, sí, que están sí. Son artistas a lo alto del escenario, son artistas debajo, son artistas en su casa. Letras, se va a buscar cosas. Y son artistas, y cuando te bajas del escenario tienes que ser una persona normal y corriente. Compartir con. No querer también ser artista delante de tu mujer, delante de tus niños. No, es que las mujeres ahora. Que María Ángeles, sean verdad, que los vamos a hablar sean ahora, verdad, si te parece. Y les cuente la verdad a su claro, pareja. Pero que cuente eso la verdad lo doy o no. Por hecho. Claro. Eso lo doy por hecho. Tú no puedes engañar a tu pareja antes de casarte ya. Es que yo eso lo doy por hecho, Antonio. Yo creo que vamos a ver, la mujer más taurina que tenemos en nuestro país, para mí, y seguro que para ustedes también siguen hablando. Claro, es que Carmina Ordóñez, ¿sí o no, María Ángeles? Carmina Ordóñez para mí la más taurina. Es nieta de torero, sobrina, hija, con los madre, apellidos claro, más artísticos en el mundo del claro, toro, las dinastías más importantes, la de Ordóñez, sí. Nioa Palma y luego esposa y Dominín. Y una cosa, ¿qué crees tú que falló? Tenía todas las papeletas para en el matrimonio ser feliz con Paquirri. Con Paco, sí, todas las papeletas. Todas las papeletas para ser feliz. Sí. ¿Y qué falló? Pues Paquirri a mí me contó que lo que empezó fallando es que a Carmen no le gustaba vivir en el campo, por ejemplo. Y ahí empezaron las primeras. Bueno, ella también, ciertamente, pues lleva una vida, quiero decir, que también quizás reivindicó su libertad para poder salir, entrar, ¿no? Y quizá a lo mejor es más de ciudad, no sé. ¿No? Me queda guay. Me queda guay. No sé. No, pero yo creo que el problema de muchos matrimonios es la falta de generosidad por un lado y la falta de comprensión por el otro. Si una mujer no le gusta el campo y dice, oye, que prefiero estar en la ciudad, pero está en la ciudad, y no es que se vaya de tiendas o que se vaya de compras, que también. Mira, el caso actual, por ejemplo, de Enrique y de Paloma Cuevas. Paloma, me voy de compras a Florencia. Y Enrique me parece fenomenal, porque Enrique cuando termina de torear se va a cazar un oso a Rusia. Entonces es normal. En la época de Carmen Dominguín, de Carmen Madre, seguramente a Carmen no se le ocurría irse de compras, vamos, ni a Jaén, a comprar aceitunas, sin pedirle permiso al marido, es decir, porque era otra mentalidad, pero ya no se lleva esa historia. Las mujeres. O sea, que en ese caso, según te contó, como tú has dicho, según te contó Paquirri, Carmina, pues. No le gustaba vivir en el campo, o sea, él llegaba y no la encontraba allí. Claro, a Paco le gustaba estar en el campo, aparte que tenía que estar mucho en el campo, como todos los toreros. Tienen que entrenar para estar físicamente bien. No te veo el micro, no te veo el micro. Quizá está rozando a lo mejor con el. Ahí, perfecto. Porque ha habido un momento que yo veía que no. Paquirri me contaba que para que él pudiera pagar las facturas de casa, los colegios, las fincas, las casas, los coches. Tenía que cortar orejas todas las tardes. Para cortar orejas hay que estar preparado físicamente bien. Para estar bien preparado hay que entrenar en el campo. Y a Carmen no le gustaba estar en cantora. Fíjate la diferencia bien, con Isabel, y estar con tu prima. Bien. Isabel dejó su carrera cuando estaba arriba del todo. Cuando lo se dejó casó todo con Paquirri por ser y todo. Esposa y madre. Eso es una dosis de sacrificio, de generosidad. Tremenda por parte de Isabel. Y además yo creí que no le va a dejar. ¿Tú pensaste que no? A mi prima y sabiendo lo que le había costado llegar, porque no es ahí no hubo operación triunfo, ahí hubo, como dice ella, pueblo tras pueblo. Pueblo tras pueblo. Claro. Y hoy aquí formándola y mañana, y coger cuando hasta tuvo que dinero, se hizo Isabel su Pantoja, primer espectáculo, pagarlo ella. Y llevarse 15 días abarrotando y no ganar ni un duro. Nada más pagando y abarrotando, Y supongo que se casaría con Paquirri conociéndolo perfectamente, no sabiendo lo que a él le gustaba y lo que no, ¿no? Lo que pasa es que ella decidió libremente, lo dejo todo y me voy, hasta un poco contigo porque estoy enamorada de ti, ¿no? Una historia maravillosa, el capítulo de Isabel y de Paquirri es precioso, sí. Porque además reúne todo lo de torero de leyenda, o torero desdeñado de amores, un poco harto, le había ido mal en la primera mujer, el toro. La tonadillera de fama, muy bonita la historia, y luego 17 meses
y la tragedia. Qué pena. Es que ese capítulo es, reúne todas las condiciones. Fue horrible. Una película, una película. Es lo que dice ella, ¿no? Que es muy bonito porque fue ella la que lo dejó todo. La verdad es que parece un libro muy, muy interesante, pues por toda la cantidad de cosas que cuentas, ¿no? En boca de las mujeres. Sí, porque no solamente está el capítulo de Carmina, de Isabel, hay muchas mujeres de muchos toreros. Pues figúrate, los Vázquez, aquí en Sevilla, la dinastía de los Vázquez, Pepe Luis Vázquez, Mercedes Silva, una historia de amor preciosísima. La de Manolo y Remedios, Gago, Remedín, otra historia preciosa. En una época donde todo era precioso, de verdad, era la mujer que le esperaba al torero, de novia y de casada. Pero ¿por qué era así la sociedad en aquel momento? ¿Era así? No se dedicaban... No te exigía más como mujer, no te exigía más. Y incluso la sociedad veía bien que el torero fuera machista y vividor. Se lo sigue exigiendo al torero, que de que sea mujeriego... La mujer de un torero, la mujer, ¿de qué se enamora del torero? Nos enamoramos del torero... Lo que decía yo en el brindis. Del torero artista, del torero arrogante, hombre. Arrogante, semidios, semihéroe, triunfador, popular, mujeriego, don Juan. A las mujeres nos gustan los hombres mujeriegos. Y el que la que diga que no, miente. Entonces, luego le queremos cambiar. Es la gran contradicción que nos ocurre a las mujeres de los toreros. Nos pasa como a los maridos de Marilyn Monroe. Marilyn decía, se enamoran de mi frivolidad y luego quieren cambiarme. Pues las mujeres de los toreros nos pasa un poco esto, que nos enamoramos de este narciso, que es un narciso el torero, petulante, arrogante, valiente. Y luego queréis y luego cambiarlo. Le queremos que sea un señor normalito para andar por casa. Y no, no puede ser. Es muy difícil. No puede ser. Esa es la gran contradicción. Pasa igual con los grandes artistas del baile, de la música. Tú te enamoras de un artista que sabe que además es bohemio, 100%, y te enamora de eso, de la bohemia que tiene ese pianista, y luego se lo quiere quitar. Lo ha explicado fenomenal, es la gran contradicción que hay. Menos mal que ya te ve más relajado. No, es que no me entendía. Como yo, decía, yo creo que no hay que engañar. Una subida de glucemia y ya se ha tranquilizado. No, que no, hombre, yo lo que me refería que no hay que engañar a las mujeres, que cuando tú estás saliendo con una hombre, eso sí, chavala, claro, pero... tiene que ser sincero. Pero mentirosos y mentirosos ha habido siempre, te va a poner y gente clara. El pescuezo, porque si tú no vas a ningún club, ¿cómo ahora vas a un club a jugar? Cuando ya dice ella, esto es mentira, este no va a jugar. Dice Paquita que a estos dos no hay quien los entienda. Dice, yo sigo. Antes casi se matan y ahora ya están. Dice, yo sigo porque a estos dos no hay quien los entienda. Lo que yo pensaba. Vamos a ver que yo tengo... Oye, mira, que tiene una mal de tu casa, lo estoy dejando. De perfumes, sí, claro. Dios mío, pero ¿qué será esto? Es que me han contado que Joaquín, además, es un espléndido nariz, porque te echa la mano al ojo. Yo siempre voy... Siempre de limpio y de guapo. Sí, sí, pero sí, siempre... Sus actuaciones sales impecable. Sí, y por la calle igual. ¿Sabe por qué? Porque yo no sabría cantar si no tuviera chaqueta. No es que no supiera cantar, es que no podría cantar. A mí me dice mucha gente en verano, que salgo con mi chaqueta, me dice el público, quítate la chaqueta, digo, como me quite la chaqueta me tengo que ir para adentro. Es como un... No te ves, te sientes como desnudo. Claro, que te protege del público. A Julio Iglesias también le pasaba eso, ¿no? A Julio Iglesias no también, cantar como, que necesita que no siempre la chaqueta, el blazer este que... Ya. Chiquitete, vamos a ver un vídeo tuyo, donde vemos... Aquí está. Una cosa, es tu hijo Fran el que ha hecho para tu nuevo disco, sí. ¿Te ha hecho sevillanas? ¿Me permite que te cante una de las sevillanas nuevas? Aquí? Por favor, claro, claro. Por mucho que lo pregonen, los amantes no son libres. Anda, vamos por ahí. Por mucho que lo pregonen, los amantes no son libres, los amantes no son libres, porque lo ata el cariño con cadenas invisibles. ¡Olé! No son uno sin el otro, y sin el otro no viven, y sin el otro no viven. Por mucho que lo pregonen, los amantes no son libres. Aunque parece que nace en el mismo manantial, en el mismo manantial, la verdad y la mentira mueren en distinto mar. ¡Ole! 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 ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ole! ¡Qué buen artista eres! ¡Me estás sin llamar! Hay que coger el disco ya.
Claro que sí. Quiere que el disco esté en la calle ya antes de la feria. Se llama Al Manuel. Y detrás de Al Manuel, que son sus dos niños, está Chiquetete. Por lo tanto, es una garantía, seguro que sí. Tenemos una llamada de teléfono. Álvaro, buenas noches. Ay, qué gracias, yo estaba tragando. ¿Y yo? No. Sí, es tú también, un imitador. ¿No? No. Sí, la verdad es que lo hace muy bien, es perfecto. Un compañero nuestro. Imita estupendamente. Y bueno, y además su pasión es. El que más cartas tiene, ya sabéis que se queda fuera del juego. De momento, primera carta que tiene ya a sus espaldas, nuestro querido Joaquín. Suerte, Lara, a ver qué pasa. ¿El queso te ha sentado bien? Sí, ¿no? Sí. Una Q, una cartita para Paquita. Ay, ¿ah? Lo siento, Paquita. Una carta para Paquita Rico. A ver, vuelve esta carta a mí. Vamos a ver, querido Justo, en esta eliminatoria hay dos personas que se quedan fuera del juego, pero que la noche sigue. Un 10, ha sacado una carta a Lara, hombre, Lara, no, qué simpático. Hombre, que le sienta bien la pata negra, hijo. La pata negra la sienta bien porque está... Que a mí también me va, casi la va. Es verdad. A ver. Paquita, hija. A ver. Caemos todos. Esa misma. Pues una J, una carta para Justo. Mira que la semana pasada hubo carta, un empate para todos. Verás cómo esta noche. A ver. Una J, otra cartita para Justo. De momento, Justo está ya corriendo Pantequera. Me quedo en. A ver, María Ángeles. En Mollina, buen vino. Una K, pues una cartita para... Eso ha sido por lo de antes, ¿no? Seguro que no, Antonio. Eso ha sido por lo de antes. Por no, lo cariño, tanto, no. Por lo tanto, Justo está claro que ya está fuera del juego. La J no te la lleves a casa, por favor. ¿Eh? Oh. Yo voy a retirar la J, porque es ella nada. Y también tengo... Qué miedo. ¿Quién tiene? Ah, María Ángeles no tiene. No, a María Ángeles nada, espera, sí. ¿El qué? Claro, sí, pero que a María Ángeles la voy a sacar exactamente. Y entre estas, que son el resto de los compañeros tuyos que tienen una cartita, tú eliges una carta. La que saques, esa misma ya se queda fuera de lugar. Un 10, una carta para Lara. Por lo tanto, Lara fuera del juego. Cariño, lo siento. Lo ha hecho con buena voluntad, buena intención y todo eso. Y ahora, aquí tenéis, tomar. Os lleváis estas dos cartas. Dos personas que ya no continúan en escalera de color, ni Lara ni Justo, y además tienen que enfrentarse a las preguntas menos agradables de Paquito Aguilar. Muy buena persona, pero hombre, vaya yo, tela. Yo a Justo, que además compañero mío, me da mucha vergüenza preguntarle sí, pero ciertas ataca, cosas, bonito. Pero el público quiere saber. Con lo que yo te quiero a ti. Hombre, yo también te quiero a ti mucho. Mira, este peloteo está muy bien. Subimos lo alto al escenario, contamos nuestras cosas. La gente no lo agradece, no lo agradece. Y encima cobramos. Sí, es verdad. Y encima cobramos. Y vamos por la calle y todo el mundo, mira qué bien, qué feliz me hace mi madre que tiene una depresión. Se tiene que ser muy peleona. Todas esas cosas y cómo lucha y cómo eres, me encanta, de verdad. Eso me encanta cómo eres, sí, verdad que sí. Yo creo que sin pisar la cabeza a tu compañero, puedes abrirte un camino, tener un camino para ti. Tener ambición, que es muy sana y yo lo veo así. Muy bien, cariño. Pues lo ves muy bien y nosotros te apoyamos. Te apoyamos y estamos contigo. Claro que sí. Y también estamos con ellos. Es su segunda actuación. Ahora nos cantan Te Necesito. Amaral. En directo. Está Joaquín, Paquita, Antonio y Mariana. ¡Uy, qué vuelta, hija! Muy bien. Ya solo quedan cuatro cartas y de estas cuatro, no bonito, tú no. Una es para Joaquín, una para Paquita, una Antonio y otra María Ángeles. Una carta para María Ángeles. Lo siente, pero... Adiós. A ver, Paquita, a ver. El helado estaba rico, ¿sí o no? Oye, el helado estaba riquísimo. Qué bueno. Lo que dais aquí, hija mía. ¿Has visto? Gloria bendita. Gloria bendita. No te digo nada. A ver, una K, una carta para Antonio. ¡Ay, Antoñito! Carta que tiene que volver a mí. De esta eliminatoria salen dos jugadores más y ya nos quedamos con los finalistas. Una Q, pues mira cariño para ti. Y la mira con cariño. Ay, mira, la tengo. Esta es la mía. La tengo repetida. Tenemos una. A ver. Una carta, una Q, otra Q. Otra Q. Es la que va asando a todo el mundo, ¿eh? Bueno. A todo el mundo va asando. O sea que
Paquita está fuera del juego, seguro. Qué seguro. Pena. Y ahora hay un empate entre los dos. Por lo tanto, yo voy a sacar las vuestras, que son la K y el As. A ver, una mano inocente. Uy, qué poco inocente. Nada, nada. Yo creo que sí, Larita. Muchas gracias por lo ¿sabes? Eres inocente, pero verás, la que saques ya se queda fuera del juego. Por lo tanto. Que no tenemos que jugar de eso, ¿no? ¡No! ¡Unas! ¡Oh! María Ángeles fuera. Por lo tanto, pasan a la final. Paquita, que se está perfilando los labios, poquito, que se esté arreglando. Paquita y Antonio. Son. Toma. No. ¡Ay! ¡No, uy, síguete! Uy. No, ¡ay, es fuera. Verdad! Y yo ya he dicho, pues, ya, uy, tu madre, que me perdone. Sí, efectivamente, que sois vosotros. Y ahora ya os tenéis que enfrentar a las preguntas de Paco. ¿De un servidor? Anda. O sea, ¿a quién tengo que hacérsela? ¿A Paquita? ¡Oh, no! A Paquita y a María Ángeles, ¿no? No. No. A María Ángeles no. Primero. María Ángeles sí acaba de salir. Oh, claro. Sí, del juego. Claro, te ha sacado él. Sí, hombre. ¿A Antonio y a Joaquín? No. Los finalistas. Tú y yo perdimos. Primero a ti, si quieres primero a ti, venga, te pregunto primero. Aguántame, que la hacemos de los hoy. La que cojas mala. El rojo. El rojo. Un taurino, un vestido muy torero, ¿verdad? ¡Qué arte, mi arte! ¡Tariro, tariro! ¡Tariro, tariro! Bueno, en tu libro hablas de las mujeres de los toreros, ese mundo de tanto sacrificio y tanto alterne, y digamos bien lo de alterne que lo tiene todo el mundo. ¿En algún momento da algún consejo a las mujeres de toreros que han sufrido una infidelidad? No, los consejos hay que tenerlos para uno mismo, no me gusta a mí dar consejos. Sí, si les vale de algo, y por experiencia personal lo digo, pues que las segundas oportunidades a veces hay que darlas, que mucha gente no las da por orgullo, ¿sabes? Y les va fatal, que no les importe decir, bueno, vale, pero te voy a poner un pliego de condiciones de aquí a Túnez, que fue lo que hice yo. Claro, claro. Por eso la vuelta, la segunda oportunidad. Sí. Dijiste sí, a veces pero merece la pena. Ha sido suave, ¿eh? Único, y además ha salido, muy bien, María Ángeles. Muy bien. Ha salido muy bien. Aquí le pusiste el pliego, lo repleto. Cumplió, claro. Pegó una larga cambiada a su vida. Hombre, claro que sí. Y dije, bueno, sabía darla muy habiendo bien. Amor como había, ¿eh? Claro. Ojo. Es que es una pena a veces, ¿verdad? Relaciones que, claro, que se pierden por no y hablar. A veces, yo tengo amigas y amigos que están ahí, pues que se ha creído, pues ahora yo no, pues ahora se va a enterar. Por ese orgullo quizás claro, mal entendido y que, sobre todo las mujeres, que somos muy miradas para eso, pues mira, algunas veces hay que meter el orgullo en el bolsillo. Claro, y aclarar las cosas. Y puede que vaya bien la cosa. Seguro que sí. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta a Paca Rico. Venga. Anda. Elige. ¿Cuál te gusta el más? El rojo. El rojo también, venga. Siempre. Muy bien, muy bonito, el rojo. A ver, yo, gafa, aquí la parafernalia, Existe la fama de que entre las folclóricas existen grandes amistades, como es tu caso. Sí. Pero también importantes rivalidades, sinceramente. ¿Hay alguien con quien preferirías no compartir nunca un escenario? Pues, conmigo, no. A mí no me lo diga que no, no. contigo. No, porque no he tenido ocasión de tener enemigas así. He compartido escenario con mi querida Lola Flores, con mi querida Juanita Reina, tú fíjate qué monstruos, con Carmen Sevilla, mi querida Carmen, con casi todas las artistas. Y yo nunca he tenido ni un sí ni un no con ninguna. Entonces yo no creo que pueda haber nadie que no quiera ni trabajar conmigo ni yo con ella. De verdad, esa pregunta no. No, de verdad, no, muchas gracias. Mejor que sea claro así las cosas, sí, no como tú y como no, yo. No, que es verdad, ¿eh? No creo yo que hubiese alguien que no quisiera trabajar conmigo, ni yo tampoco, ¿eh? Eso soy está pastilla, bien. Sí, es verdad. Eso está bien, claro. No he tenido nunca, y mira que he tenido grandes competencias, ¿eh? Fíjate, con una Lola Flores, claro, como artista y como monstrua. Una pero Juana así que te Reina arriba, quizá, más. Hombre, que por favor, claro, y más cuando da con personas tan buenas y tan buenas, claro, artistas, y tú dices, madre mía, si conmigo son extraordinarias, ¿cómo puedo yo ser con los demás? Pues igual. Igual, claro que sí. Oye, Paca, ¿alguna dime vez has hecho un papel de mala? Sí, en Luna de Sangre, con Paco Rabal, de mala, lo dejaba,
¡Ay, por Dios, cómo pudiste! Le ponía... ¿No le daba la segunda oportunidad? Se la di, sí, 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 y gano, sí, le di la oportunidad. Bueno, ya no hay más oportunidades, Chiquetete y Joaquín se tienen que ver las caras. A herradura limpia en lo de ellos. Así que por favor no se lo pierdan, que en unos minutos no sabremos quién va a ganar de los dos, pero que lo van a hacer muy bien, seguro. Hasta ahora mismo. Gracias.